profeta Elías, tu mensaje liberó levante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá viene primero.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. El
Bajo la séptima
llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo,
Elías llegó a Sore, el nombre de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo y agradeciendo a Dios por este nuevo día, por esta nueva tarde.
Vamos a pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial. Señor, muchas gracias una vez más, Padre Celestial, por reunirnos de esta manera, de esta forma, Señor, sabiendo de que estos medios tecnológicos también están cumpliendo profecía, como dijo a Daniel, que cuando la ciencia se aumente, oh Padre Daniel, quiso ver este día, oh Padre Celestial, pero también, ahora pues, Jehová, Dios, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Eso dice en Isaías 64:8, oh Padre amado. Así que nosotros no lo hacemos de sí mismo, sino si tú no vienes en la cena, no podemos hacer nada, oh Padre. Entonces en esta tarde queremos volver a ti a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que nos hemos propuesto hacer todos los días, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio, por esa gran oportunidad que tú nos estás dando, Señor, de acercarnos a ti, a tener este compañerismo a través de esta lectura de los gloriosos mensajes que tú enviaste. Y no estamos lecturando cualquier libro mitológico, teológico o de aquellos hombres intelectuales, eruditos en ciencia y tecnología. No, Señor, es de la Sagrada Biblia que estaba oculto para sabios y entendidos, para los grandes religiosos, oh Padre, tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, y eso era. Y estaba escrito, oh Padre amado, en Apocalipsis 17, sino que en días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Entonces, no hacemos nada metidos en una religión, una secta religiosa, Señor, de ahí hemos sacado, y por eso te damos gracias, Señor, que tú nos sacaste de ahí para cumplir tu siguiente promesa, oh Padre, de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Oh Señor, en esta tarde queremos continuar con la lectura de tus gloriosos mensajes y abre vuestra sabiduría, vuestro entendimiento, Señor, y vuestros corazones, Señor, para poder que tu palabra esté sellada, impregnada en nosotros, Señor, porque tú dijiste que la novia es la voz final, oh Padre. Gracias, Padre. Iniciamos este compañerismo pidiendo de que tú vengas en la cena, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este glorioso mensaje que estamos lecturando, titulado A Él Oíd. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de, perdón, el día 10 de marzo del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 61 al 70. Pero su madre era india, su padre era irlandés, y ellos provienen de una familia católica. Pero mi padre y mi madre no iban a ninguna iglesia en lo absoluto. Pero cuando nací allá en esa cabaña, ellos empujaron, entre paréntesis, ellos no tenían ventanas como los que ustedes tienen aquí, bonitas ventanas de vidrio, solo una, parecía una puertecita vieja. Ellos la empujaron hacia atrás a las 5 de la mañana y esa luz rodeó y se paró donde yo estaba. Hermano, yo sé que Él es Dios. Yo cometo mis errores, no es algo de mí y yo no pudiera hacer nada. Ustedes saben eso, pero ciertamente he dicho la verdad y Dios ha vindicado a los millones que es la verdad. Y ahora hay registros científicos que muestran que es la verdad, porque tomaron fotografías de eso en los Estados Unidos y países extranjeros, y los llevaron ante examinadores de todo, y ellos dijeron que una luz sobrenatural se volvió natural y pegó en el lente. Amén. Eso es ciencia. Está en Washington, D.C. Ellos llevaron la foto a George J. Lindsley, el jefe del FBI, en huellas digitales y documentos. Eso es correcto. El mundo científico sabe que he dicho la verdad. La iglesia sabe que he dicho la verdad. Dios sabe que he dicho la verdad.
Párrafo 62. Ahora, si ustedes me creen, entonces recibirán lo que piden. Si pueden creer que Jesús murió y se levantó otra vez y murió por sus pecados y enfermedad, acéptelo solo en la base que Él lo hizo. Ustedes pueden tener lo que piden. Dios se los dará. Que el Señor los bendiga ahora mientras me dirijo a la audiencia o a la línea de enfermos. No es necesario para ustedes estar aquí. Eso no tiene nada que ver con eso. Solo estén atentos. ¿Cuántos no tienen tarjetas de oración y quiere ser sano? Veamos su mano. Muy bien. Solo miren y crean. Tengan fe. Vean si Dios no los llama. Párrafo 63. La mujer que tocó su manto, ella se salió y se sentó. Y cuando lo hizo, Jesús dijo, ¿quién me tocó? Pedro dijo, pues todos te están tocando. Él dijo, pero virtud salió de mí, me debilité. Él miró alrededor hasta que encontró a la mujer que lo tocó. Y él le dijo que tenía un flujo de sangre, que su fe le había salvado. Jesús nunca la tocó, ella lo tocó a él. ¿Ven lo que digo? Cuando Jesús hacía algo, el Padre le mostraba primero qué hacer, pero la gente podía tocarlo y obtener remuneraciones por su fe en quien Él era. Así que hagan lo mismo, porque Él es el mismo esta noche y puede hacer lo mismo. Que el Señor les bendiga. Muy bien. Párrafo 64. Veo que usted es un Pierre. Eso es muy bueno, señor. Supongo que entre los dos nunca nos hemos encontrado antes. Supongo que somos extraños el uno al otro. Usted me dio la mano una vez. Quiero decir que no lo conozco, pero hay alguien aquí quien lo conoce, además de sus amigos o sus asociados, su gente o quien sea que esté aquí con usted, o quien sea, su iglesia. Hay uno que lo conoce, ese es Cristo. Y si Jesús es el mismo, entre paréntesis, digo esto por la audiencia que no ha estado aquí antes. Hubo un hombre que vino a él una vez. Y él sabía de dónde era ese hombre. Y le dijo que él era un creyente, un cristiano. Dijo que era un sujeto llamado Felipe que fue y halló a un hombre llamado Natanael. Jesús le dijo que él era un creyente. Y él no podía entender eso porque le dijo que era un cristiano, un creyente, entre paréntesis, lo que llamaríamos un cristiano hoy. Y él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo la higuera, te vi. Él reconoció ese como el Hijo de Dios. Ahora, si él se levantó de los muertos, está obligado por su palabra a hacer la misma cosa. ¿Es correcto eso, audiencia? Párrafo 65. Ahora, aquí está un hombre cualquiera que quiera tomar un lugar, es bienvenido. Vean, no conozco al hombre, él sabe que no lo conozco y Dios sabe que no lo conozco. Ahora, si el hombre está enfermo, yo no puedo sanarlo, no tengo nada en qué sanarlo, pero estoy tratando de decirle que la sanidad viene de Dios. Solo Dios sana. Los doctores no sanan, ellos acomodan huesos y quitan tumores, pero Dios hace la sanidad. Porque la sanidad es creación, desarrollando células. Así que el hombre no puede hacer eso. Si él pudiera hacer un hombre, él solo mantiene el lugar limpio, desinfectado, aleja los gérmenes de eso mientras Dios une y construye los tejidos de nuevo. La sanidad es exclusiva con Dios. Así que si cualquier hombre les dice que es un sanador, no les está diciendo la verdad, sea quien sea. Predicador o doctor, no hay ningún sanador sino Dios. Admito que los doctores son maravillosos, son siervos de Dios. Algunos de ellos son cristianos leales, algunos no lo son. Encontramos lo mismo entre predicadores. Encuentro más doctores creyentes que predicadores creyentes en sanidad divina. Muchas veces los doctores vienen a mi casa, se sientan en la habitación, piden oración, grandes doctores de la nación, ciertamente ellos creen. Párrafo 66. Ahora, este hombre y yo somos probablemente, quizá nacimos muchas millas separados. Supongo que soy un poco mayor que él, pero nos estamos encontrando por primera vez aquí, cara a cara, de esta manera. Y él sabiendo y testificando por sí mismo que no tengo idea por qué está ahí parado, él es solo un hombre. Ahora, si Dios me revela para qué está aquí el hombre, o algo que él haya hecho, o algo más de lo que él sabe que no sé nada, ¿creerán?
¿Creen que se los da? Ahora vean, Dios no tiene ninguna voz sobre la tierra sino las nuestras. ¿Cuántos saben eso? Ni una mano sino las nuestras. Nosotros somos los pámpanos, Él es la vid y Él solo nos energiza y producimos del fruto, la vid o los pámpanos. Párrafo 67. Ahora somos extraños y no nos conocemos uno al otro. Pero si Dios me permite saber por lo que está usted orando, ahora solo háblele a Dios sobre eso. Entonces usted va a creer que Dios le dará lo que le pide. Mi hermano, veo al hombre alejarse, lejos de mí. Él realmente no es de Phoenix. Él está en una región diferente a esta región. Creo que me parece Montana, arriba en la región montañosa, y él está buscando el bautismo del Espíritu Santo, y por eso quiere que imponga mano sobre él, y además de eso, él está orando por alguien más. Es un hombre y es un pariente suyo. Él es un pariente político, es su cuñado, creo, y tiene una condición de la piel por la que usted quiere que ore. Eso es, así dice el Señor. Párrafo 68. ¿Creen ahora? ¿Ustedes creen, todos ustedes? Entonces, Padre Celestial, oro que honres la fe de esta gente y les des eso que necesitan. Bendice a este hombre para lo que sea que él necesite. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga a mi hermano. Reciba lo que pidió. Encuéntrelo de esa manera. Párrafo, perdón. Ahora, eso es más debilitante que toda la predicación que he tenido esta semana. Párrafo 69. Ahora, aquí está una mujer, aquí está un hermoso cuadro de la Biblia otra vez. Aquí está una mujer de color y un hombre blanco. Ahí estaba una samaritana hablando con Jesús, una mujer. Y él dijo a la mujer, tráeme de beber. Entre paréntesis, oh, dame de beber. Ella dijo, ustedes judíos no tienen tratos con los samaritanos, sino es costumbre para ustedes, un judío, pedirle algo así a una samaritana. Jesús dijo, pero si supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Él le dejó saber que no había diferencia en el color de la gente, negro, blanco, moreno, amarillo, lo que pudiera ser, todos ellos son hijos de Dios de un árbol, Adán. Párrafo 70. Por último, ahora aquí está una mujer de color y yo, otro cuadro de la Biblia. Yo no conozco a la mujer, nunca la he visto en mi vida. Somos totales extraños. Eso es correcto, dama, pero usted tiene derecho al árbol de la vida. Y ustedes saben, una vez cuando Jesús iba subiendo la montaña, arrastrando esa cruz, purenta cruz, alargando esas huellas de sangre, alguien de su gente le levantó y le ayudó a cargarla. Ustedes saben, él también lo sabe. Ahora, si el Señor Jesús, hablando a la mujer samaritana, le dijo, ¿dónde estaba su problema? Y ella dijo tan pronto como él le dijo. Ahora ella le dijo que no entendía cómo era esto, pero dijo, Señor, me parece que eres un profeta. Ella dijo, sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas, hará todas las cosas. Pero ella no entendió quién era él, así que pensó que él era un profeta. Así que esa fue la señal del Mesías para el judío. Esa fue la señal del Mesías para los samaritanos. ¿Es eso correcto? Bueno, sería el mismo Jesús que se levantó de los muertos. No sería si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿No sería esa la señal de Mesías para nosotros? Si es el mismo, ahora que Él lo conceda a la mujer. No digo que lo hará, pero pudiera hacerlo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje a Él oíd, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 10 de marzo del año 1957. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 71 al 78. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje a él oíd. Predicado el 10 de marzo del año 1957. Párrafo 71. La dama. Por una cosa, la veo. Ella es extremadamente nerviosa y por ser nerviosa ha desarrollado algo malo en sus partes internas, lo cual está en su estómago. Ella tiene estómago ulcerado. Es una úlcera péptica, la cual es causada por el nerviosismo.
hace que su comida se amargue y fermente, eructando y demás. Y ha estado en un hospital por tubérculos. ¿Tubérculos? Eso es correcto. Pero no tiene que ir ahora. Se ha terminado. Su fe le ha sanado. Entre corchete la audiencia aplaude. Dios le bendiga, dama, y que su gracia sea suficiente para usted. Que el Señor añada su bendición. Párrafo 72. Ahora, su actitud aquí es su actitud para usted. Sea reverente. No dude. Crea. Ahora, aquí se para una damita. Supongo que esta es nuestra primera vez que nos vemos en la vida. Yo no la conozco, hasta donde sé. Usted pudiera conocerme, pero yo no la conozco. Somos extraños el uno al otro. Eso es correcto. Levante su mano. Pero Dios la conoce. Y si usted, ambos siendo usted una mujer blanca, yo un hombre blanco, usted es una cristiana y usted está sufriendo con un tremendo nerviosismo, lo cual es mucho debido a la etapa de vida en la que está viviendo. Y acaba de tener un ataque al corazón. Y hay algo respecto a un hospital. Usted ha estado en un hospital y usted representa algo aquí. Usted conoce al hermano Murray por algún medio y usted es originaria del sur, de todos modos. Esa es exactamente la verdad. Ahora, vaya a casa. Se ha terminado. Dios le bendiga. Su fe lo hizo, dama. Párrafo 73. Se supone que somos extraños uno al otro, hermana. Yo no la conozco y usted no me conoce. Si eso es verdad, ¿levantaría su mano de modo que la gente sepa? Párrafo 74. Dama, ¿cree que Dios la sanará de ese problema de la espalda? Ahí mismo la dama hispana tiene problemas de la espina. Usted lo tenía, no lo tiene ahora. Su fe la ha sanado. Quiero preguntarles, ¿la vieron levantarse? Ella está bien ahora. ¿Qué pasó? ¿A quién tocó ella? La Biblia dice que él es el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. Ella tocó algo. Usted puede tocar lo mismo al Señor Jesús. Tenga fe. Párrafo 75. Observe, damita. Yo no la conozco, pero Dios la conoce. Usted está sufriendo con algo que está en su costado derecho, justo debajo de las costillas. Es la vesícula biliar. Con el hígado, la vesícula biliar, como cálculos biliares. Y usted tiene, yo creo que viene de alguna otra parte también, aquí. Y no ha estado en un hospital, pero no la operaron. Y eso fue en California, San Francisco. Eso es correcto. Y ahora que he captado su espíritu, usted voló hasta aquí, voló en un avión hasta aquí para que se ore por usted. Se supone que debe regresar en un mes, pero no pienso que tiene que hacerlo. Yo creo que su fe lo ha resuelto, dama, y estará bien. Oh, Dios eterno, bendice a esta querida mujercita y sánala por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 76. Sean reverentes. Yo no la conozco, por supuesto, señora, pero Dios la conoce. Pero si Dios me permite saber por lo que está aquí orando, ¿le creerá? Párrafo 77. Este muchacho sentado ahí tiene epilepsia. ¿Crees que el Señor Jesús te sana? ¿Lo crees? Si lo crees, amiguito, puedes irte a casa y ser sano. En el nombre de Cristo, que tocó él. Bendito sea el Señor Jesucristo. Párrafo 78. Usted está sufriendo nerviosamente y luego en eso le ha causado una condición estomacal ahí adentro, lo que causa ardor en su estómago. Es ácido. Sus nervios son tremendo lío. Eso salta del páncreas, las secreciones de ácido, y le está quemando el estómago. Y usted está orando por alguien más, un amigo paralítico. Eso es correcto. Sanar, yo no puedo, pero un don de Dios se hará manifiesto cada vez. Venga aquí, oh bendito Jesús. Yo bendigo a esta mujercita en el nombre de Cristo, que ella reciba eso que ha pedido. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Estamos lecturando este glorioso mensaje a El Oíd, mensaje predicado el día 10 de marzo del año 1957. Para continuar, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 79 al 85. Amén, hermano. Continuando con el mensaje a El Oíd, párrafo 79. Usted es hispana, pero puede hablar un poco de inglés. Eso es lo que supe, solo un poquito, pero usted será capaz de entenderlo porque la unción está sobre usted. Yo soy su hermano, pero eso que está sobre usted es su salvador. Usted vino a mí para que ore por usted, por una condición de ruptura. Y eso es el ombligo, está rasgando, rasgado. Usted no es de esta ciudad, usted es de una ciudad del sur, Tucson. Usted tiene allá una pequeña niña lisiada por la que quiere que ore. Oh Jesús, tú, Hijo de Dios, sé misericordioso y sánala, en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 80. Cáncer, cáncer de la piel. ¿Pero cree que Dios lo sanará? Si puede creer, puede ser sano. En el nombre de Jesucristo, que así sea. Amén. Tenga fe. ¿Cree que Dios le sanará de ese problema de seno? ¿Lo cree? Muy bien. Entonces puede tener lo que pidió. Solo levante su mano a Dios. Sentada al final del pasillo. Muy bien. Puede irse sana a casa. Y esta dama tiene un problema asmático. Eso es correcto. Váyase sana a casa también. El Señor Jesús le bendiga. Podría paralizarle esta artritis y ponerlo en cama o en una silla de ruedas, pero si usted cree con todo su corazón, Dios puede quitar ese ácido de la sangre y hacerle estar bien. ¿Lo cree? Oh, bendito Jesús. Pido por la sanidad de mi hermano en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Ahora no dude. Vaya creyendo. Párrafo 81. Usted parece un hombre saludable, pero el corazón es algo que no muestra si está saludable o no. Pero Dios puede sanar eso. ¿Lo cree con todo su corazón? Entonces venga aquí. Bendito Padre Celestial, bendigo a este hombre en el nombre de Jesús para su sanidad. Amén. Dios le bendiga, Señor. Crea ahora con todo su corazón. Párrafo 82. ¿Cree que el Hijo de Dios puede sanarla de su problema femenino y también de esa artritis? ¿Y sanarla? ¿Cree eso? Entonces la Biblia dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cree usted que yo le creo a él? Entonces estas señales seguirán a los que creen. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces pido su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenga fe. ¿No le gustaría comer otra vez como solía hacerlo? ¿Que ese viejo estómago esté bien? ¿Cree que soy el profeta de Dios? Entonces vaya y reciba su sanidad en el nombre del Señor Jesús. ¿Está nervioso? El problema nervioso es lo que usted piensa. Usted está siempre cruzando puentes antes de llegar a ello. Y eso ha creado una condición de ácido, lo cual le causa tener artritis. Eso es correcto. ¿Me cree ser el profeta de Dios? Entonces vaya y reciba su sanidad en el nombre del Señor Jesús. ¿Quiere comer otra vez como solía hacerlo? Vaya y consígase una hamburguesa y coma en el nombre del Señor Jesús. Entre corchetes, un hombre comienza a hablar en lenguas. Párrafo 83. Amén. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. ¿Lo cree, dama? Mire hacia mí. Con la alta presión de la sangre sentada ahí, ¿lo cree? La fila está despejada. Ahí está. Eso es con lo que usted sufre. Ahora, si me cree ser el profeta de Dios, ponga su mano sobre la otra dama sentada a su lado. Ahora, ¿dama quiere vencer esas venas varicosas? ¿Ser sana? Levante su mano si quiere. Muy bien, puede tener lo que ha pedido. Párrafo 84. ¿Cree usted? Muy bien, dama. Mire aquí solo un momento. ¿Me cree ser su siervo con todo su corazón? Yo no pudiera sanarla porque no tengo nada con que sanarla. Aquel en cuya presencia usted está puede sanarla. Usted sufre con un problema nerviosísimo y tiene una vértebra que le molesta, la cual es una vértebra dislocada. También tiene hemorroides, eso es verdad. Y además de eso, usted quiere que ore por alguien más.
Esa es su hija. Ella tiene problemas de riñón. Ella vive en California y ella no es salva. Y usted tiene un hogar desintegrado. Eso es exactamente correcto. ¿Lo cree? Entonces vaya y reciba lo que pide en el nombre de Jesucristo. Párrafo 85. ¿Creen ustedes? Oh Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Este es un momento crucial. Les amo con amor cristiano. Les he dicho la verdad por la palabra de Dios y Dios ha vindicado que es la verdad. Ahora aquí está la verdad perfectamente. Jesucristo ha sanado a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes está curado, si pueden creerlo. ¿Qué más podría haber sido hecho? Póngase de pie y acéptenlo y sean sanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con la lectura de este mensaje a el oír. Este servicio fue dado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 10 de marzo del año 1957 por la noche. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado, con el mismo título, pero en otra fecha, A Él Oír, mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 22 de marzo del año 1957. Voy a lecturar desde los párrafos 1 al 10. Continuamos con este glorioso mensaje titulado A Él Oíd. Párrafo 1. Inclinemos nuestras cabezas. Nuestro bendito Padre Celestial, te agradecemos esta noche por el privilegio que tenemos de reunirnos aquí en esta gran arena para adorarte. Y pedimos que santifiques nuestros esfuerzos y que sea para la gloria de Dios, que muchos sean salvos y sanos en este lugar, y que sea un memorial para muchos cuando pasen por aquí en los días por venir, si Jesús tarda. Que puedan decir, Dios perdonó mis pecados en ese lugar, o Dios me sanó en ese lugar. Que sea un tiempo en la historia, Señor, que pueda hacerse para la iglesia del Dios vivo, perdona nuestros pecados, así como perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y oramos que nos juntes bajo las alas de su presencia eterna esta noche. Como una gallina junta a sus polluelos, que seamos juntados esta noche y que el Espíritu Santo nos visite con gran poder, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Es un privilegio hablar con gente tan fina como la que tenemos, como la que hemos conocido aquí en Oakland, desde que hemos estado aquí. Y quiero disculparme. Mi esposa me dijo la otra noche que cometí un error, y yo dije, desde que he estado en Oakland, bueno, dije, casi todos los que encuentras en California o son Okies o Arquíes, entre corchetes gentilicio por los nativos de los estados Oakland o Arkansas, respectivamente. Así que salió bien de todas maneras. Ustedes saben, cuando vine por primera vez a California, dijeron, todo lo que va a encontrar allá o será de Oa o de Arkansas. Y hay bastante verdad en eso. No sé si es así o no. Esto es fuera de la región petrolera. Párrafo 3. Esta noche sería un buen tiempo para predicar de la segunda venida de Cristo, después del terremoto que estremeció como eso lo hizo hoy. Pero solo es un recordatorio que Jesús todavía vive y su palabra todavía es verdadera. Habrá terremotos en diferentes lugares y Él todavía, su palabra todavía es tan contundente y tan verdadera como cuando Él lo habló. Párrafo 4. Y esta noche tuve una gran bendición cuando entré a mi habitación. Oh, justo antes de entrar en mi habitación, uno de mis nobles amigos, un amigo muy bueno, T.L. Osborne, su esposa y sus hijos nos encontraron en su carro y nuestros corazones estaban ciertamente felices y espero que ellos hayan presentado al hermano Osborne. Y si él está aquí en la plataforma, un hermano muy bueno. Ustedes saben, veo muchas veces, entre paréntesis, yendo en las reuniones. Ellos tienen los grandes anuncios. El hombre de la hora. El hombre con el mensaje de Dios. Bueno, esas cosas están bien, pero la cosa que me gusta sobre el hermano T.L. Osborne es
esta. Él no toma ningún nombre grande, sino que solo va y hace el trabajo. Y eso es lo mejor después de todo. Párrafo 5. Creo que el hermano Osborne ha hecho más en los campos misioneros por el reino de Dios que cualquier hombre que conozco sobre la faz de la tierra es el hermano T. L. Osborne. Y si él no ha sido presentado, lo será, pues me supongo que está con nosotros hasta que se acabe la reunión y quiero que él es un verdadero predicador y quiero que hable para nosotros alguna vez en esta reunión después que logre hablar con él. Era muy temprano, o tarde, mejor dicho, y acabo de entrar después de llevar mi ropa a la lavandería y hablaré con él quizás mañana y prepararé todo para que nos hable y estoy seguro que disfrutarán su mensaje. Párrafo 6. Y entonces mañana en la mañana es el desayuno de los hombres cristianos de negocios. ¿Lo han anunciado? Ha sido anunciado. Muy bien, estaremos esperando a los hombres cristianos de negocios, ministros y esposas. Supongo que todos están invitados. Sí, todos están invitados. Ahora, yo solo pertenezco a una organización y esa es los hombres cristianos de negocios. Supongo que ninguna del resto de ellas me acogería, así que ellos me tomaron, siendo que ellos eran más o menos interdenominacionales. Una vez pertenecí a la Iglesia Bautista y simplemente renuncié a mi compañero, no a mi compañerismo, sino que simplemente dejé la Iglesia para orar por los enfermos. No por tener algo contra la Iglesia, una Iglesia maravillosa, gente maravillosa, pero para ser libre y para mantenerme independiente. Debo ser independiente de todas las denominaciones e intentar de llevarnos juntos como hermanos. Así que, por tanto, cuando vine entre la gente del Evangelio completo, ellos me aceptaron. Pero descubrí que ellos casi tienen tantas divisiones como los bautistas. Así que solo era otra denominación. Párrafo 7. Si no estoy equivocado, creo que estoy mirando a mi administrador canadiense sentado aquí, Frin Stoneman. ¿Eres tú, Freddy? Pensé que se parecía a ti desde allá en Saskatchewan, Canadá. Somos la segunda parte de esta campaña. Volverá a Canadá en Saskatchewan, Saskatchewan, Saskatchewan. Demasiadas S contenidas aquí para que un sureño como yo los diga. Párrafo 8. Ahora, para esta noche y solo por un rato, queremos hablar sobre la palabra y estamos planeando. Creo que Billy repartió algunas tarjetas de oración y si no lo hizo, pues haremos como hicimos anoche. ¿Cuántos disfrutaron la reunión de anoche? Solo permitir que el Espíritu Santo se mueva y ahora veremos. Billy llegará después de un rato. Él me trajo hace solo unos pocos minutos y no tuve la oportunidad de preguntarle. Párrafo 9. Pero ahora volteemos en la Biblia para la lectura de una escritura muy familiar para nuestra lección esta noche. Y denle toda su atención. Y al estar con una garganta mala, sobrecargada por hablar, estoy muy ronco y pudiera no hacerles entender muy bien, pero espero que ustedes lo entenderán. En el capítulo 17 de San Mateo deseo leer algo de las escrituras. Y quizá el Señor nos dé un texto de aquí para la tarde. Y 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, «Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Y vamos a tomar esas últimas 3 palabras para un texto, «A él oíd», y que nuestro Señor añada sus bendiciones a la palabra. Párrafo 10. Por último, ahora, Dios nunca hace nada como nosotros lo hacemos. Nosotros somos más o menos gente desordenada que solo pasea por ahí. Bueno, si esto pasa, está bien, y si pasa eso, está bien. Pero Dios tiene un significado bien definido para todo lo que hace. Y yo creo que si nosotros, como sus siervos, le obedeciéramos,
Yo creo que la Biblia dijo que los pasos del justo son ordenados por el Señor. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Durante la lectura vamos a continuar con el mensaje A Él Oíd, mensaje predicado en Oaklang, California, Estados Unidos, del día 22 de marzo del año 1957. Continuamos, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje A Él Oíd, predicado el 22 de marzo del año 1957, párrafo 11. Y no deberíamos estar solo deambulando de un lugar a otro, de un lugar a un lugar. Deberíamos ir y consultar al Señor antes que vayamos. ¿Hace usted eso cuando se va de su casa? Ore. Señor, ayúdame a tener un viaje seguro al ir y volver de donde voy. Ordena mis pasos hoy para que no me salga de tu bendito sendero. Pero si he de dar un mal paso, tú me prevendrás y me traerás de regreso otra vez al camino correcto. Si mi lengua ha de comenzar a decir cosas que no estuviesen bien, solo detén mi lengua de decirlo. Tráeme de nuevo al lugar correcto una vez más. Y si he de comenzar a pensar lo malo, cambia mi forma de pensar. Permíteme pensar las cosas correctas. Amén. Lo que piensan es normalmente lo que hacen. Ustedes saben, si hacen lo correcto, ese es su deber con Dios. Si piensan lo correcto, ese es su deber con ustedes mismos. Y ustedes tienen que salir bien. No pueden estar yendo al este cuando van al oeste. No pueden estar yendo mal cuando están bien, o viceversa. Piensen lo correcto, hagan lo correcto y estarán bien. Amén. Párrafo 12. Y Cristo. La mente de Cristo debe estar en la iglesia. Y la mente de Dios estaba en Cristo. ¿Y cómo fue que el Espíritu guió a Cristo de esa manera? Su Espíritu guía a la iglesia. Y todo lo que Dios era, lo derramó en Cristo. Y todo lo que Cristo era, lo derramó en la iglesia. De modo que la iglesia tiene el poder que Cristo tenía. Cristo tenía el poder que Dios tenía. Él dijo, en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y el Padre en mí, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ustedes descubrirán que Dios mora en su iglesia, en su pueblo. Si Dios quiere, el domingo quiero hablar sobre eso, o mañana en la noche, cómo Dios mora con su pueblo. Ahora, hallamos que Dios hace todo, o Cristo, mejor dicho. Cada movimiento que él hizo en la tierra tenía un significado. Párrafo 13. Ahora, Dios se encuentra en el círculo de los hombres a veces en grandes números. Una vez se encontró con 500. Otra vez se encontró con 12. Entonces, algunas veces se encuentra con 3. Y algunas veces solo con 1. Así que, no importa qué tan grandes o qué tan pequeños son nuestros números, Cristo nos ha dejado su palabra de que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¡Qué promesa tan hermosa para el creyente! Si esta noche pudiéramos todos juntos echar mano de esa promesa y darnos cuenta que esa es la promesa eterna de Dios. Párrafo 14. Justo antes de llegar a la reunión, estaba leyendo en el libro de Daniel, entre paréntesis, el cual tengo la intención de algún día tomar eso para un completo avivamiento. Y me estaba fijando de cómo Daniel leyó por medio de los libros del profeta Jeremías, el cual fue antes de él, de cómo esos 70 años estarían en cautiverio.
Bueno, él vio que estos 70 años estaban a punto de terminar y entonces buscó al Señor. Y si en el día que estamos viviendo, cuando vemos cada señal moviéndose, señalando hacia la venida del Señor, debería ser que cada ministro comience a ayunar, orar y decir, Dios, ¿qué es lo siguiente que debo hacer? Porque estamos cerca del tiempo del fin. Es tiempo que nos arrodillemos y nos demos cuenta. No deberíamos desear con lujuria y holgazaneando, como si estuviésemos despreocupados. Lo que viene fácil, fácil se va. Debemos estar bien despiertos. Y parece que las cosas como los terremotos que sacuden hoy día, que incluso el yeso se cae de las paredes y los edificios lanzando un gran humo, o cortinas de polvo como hongos y demás. Eso debería llevarnos a darnos cuenta que la venida del Señor está a la mano. Y cuando vemos a la iglesia del Dios vivo, indiferente, infatuado con el mundo, y que perdió su amor a Cristo y ha llegado a ser de mente tan confesional, entre corchete, que pertenece a una confesión religiosa determinada, y con barreras y demás entre nosotros, esos deberían ser indicadores para darnos cuenta de que estamos al final del camino. Párrafo 15. Me fijaba no hace mucho que allá en Jerusalén, la estrella de seis puntas de David, la bandera más antigua en el mundo, de nuevo está ondeando por primera vez en 2500 años. Ver a los judíos regresar y decir, ¿dónde está el Mesías? Todas estas cosas están señalando al tiempo del fin. Y aquí nosotros en los Estados Unidos, simplemente en lugar de tener nuestra cabeza en la Biblia de Dios estudiándola, tenemos nuestra cabeza en la televisión, en algún lugar, averiguando quién amó a Lucy. Entre corchetes, yo amo a Lucy. Era una serie popular de los 50. O alguna clase de tontería como esa, y quedándose en casa en lugar de ir a la reunión de oración. Y esa es la condición en la que los Estados Unidos ha caído. Párrafo 16. Nuestra iglesia ha llegado a ser tibia. Se ha ido tras los fantásticos y de cada emocioncita. Se ha ido tras lo fantástico y de cada emocioncita. Y apartando nuestras cabezas de la palabra de Dios. Si alguna vez hubo un tiempo en el que debemos reunirnos juntos, la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Oh, cada sala y arena por todos los Estados Unidos y el mundo debería ser acribillada por ministros y predicar el Evangelio, advirtiendo a la gente de las cosas que vienen. Estamos cerca del fin. ¿Y cómo podemos sentarnos sin hacer nada? Párrafo 17. Mi querida esposa me dijo, Billy, tu garganta está tan irritada, estás predicando hasta la muerte. Dijo, predicas con tanta fuerza que temo que alguna vez caigas en un ataque al corazón. Yo dije, prefiero irme en arnés de la plataforma predicando el Evangelio que de cualquier otra manera que conozco en el mundo. Estoy tan cerca de la gloria aquí como en cualquier lugar. Prediquen la palabra en inte, preparados y advirtiendo a la gente de las cosas que vienen. Nos fijamos que antes que cualquier gran evento suceda, Dios siempre da sus advertencias. Y descubrimos en nuestra lección bíblica esta noche que un gran evento estaba a punto de suceder. Y Cristo no hace cosas solo para payasear. Sabemos que Él era Dios. Párrafo 18. Y una mujercita lo creyó tanto hasta que tocó su manto y fue sanada.
Él estaba tan lleno del Espíritu hasta que se volteó y reconoció quién era ella y le dijo de qué fue sanada. Y descubrimos también que un soldado romano puso una vez un paño o un trapo sobre sus ojos y lo golpeó en la cabeza y dijo, si eres hijo de Dios, dinos quién te pegó. Tú, profeta, dinos quién te pegó en la cabeza, dinos, burlándose de él. Él nunca sintió ninguna virtud porque se acercó de la manera equivocada. Párrafo 19. Pero hallamos aquí que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahora, me gustaría mirar a eso solo un momento. Observen que esas tres personas siempre están con él en los milagros. Cuando resucitó a la hija de Jairo, él tomó a estos tres, Pedro, Jacobo y Juan. Eso representa esperanza, fe, caridad. Pedro era fe, Jacobo esperanza, Juan caridad. Y tomó a estos tres porque está escrito en la ley de ellos. En la boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Párrafo 20. Así que ellos tomaron a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió a lo que llamamos el monte de la transfiguración. Y entonces cuando este gran suceso iba a tomar lugar, el cual fue recordado muchos años después, Pedro dijo, cuando estuvimos en el monte santo, no que el monte fuera santo, era el Dios santo que los encontró en el monte, no el monte santo. Pero el Dios Santo. La gente de hoy algunas veces llama a la iglesia, bueno, ellos creen en santidad. No es la santidad de la gente, es el Dios Santo que mora entre la gente santa. No es gente santa, es un Dios Santo que ellos están representando en la tierra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje a él oíd, mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 22 de marzo del año 1957. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, por favor, párrafo 21 al 30. Confirme, hermana Rosalia, no le escuchamos. A ver, confirme, ahora sí le escuchamos. Prosiga, claro, hermana. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje a él oír, párrafo 21. Y encontramos que cuando subieron a la montaña y estos tres grandes dones, esperanza, fe y caridad, casi cubren toda la esfera de los dones, caridad siendo el mayor amor. Y mientras subían a la montaña, entonces Dios envió tres desde el cielo para dar testimonio en el cielo. Un gran evento estaba por suceder. Y yo creo esta noche que uno de los más grandes eventos que el mundo haya conocido alguna vez está a punto de suceder. Miren la condición en la que está el mundo. Párrafo 22. Hace algún tiempo allá en África estaba leyendo una pequeña historia de cómo al vigilar un corderito entre los criaderos de ovejas, el pequeñito estaba en un lugar pequeño comiendo grama, tan pacífico observándolo a través de los binoculares. Y de repente el pequeñito comenzó a ponerse nervioso. Por supuesto, él no sabía por qué. Así que al enfocar los binoculares hacia un lado, allá en medio del gran y alto césped, un gran y enorme león de melena negra había olfateado el aire y olido al pequeñín. Ahora, la oveja no puede oler al león, pero el león puede oler a la oveja. Y él se estaba arrastrando bien fácil y el pequeñín se puso muy nervioso. Él comenzó a correr alrededor en círculos. Párrafo 23. Entonces, mientras pensaba en esto, pensé, miren a nuestra amada nación de los Estados Unidos.
representada en la Biblia en Apocalipsis 13 como un cordero, y cómo es que ha llegado a ser muy nerviosa. Todo el mundo está deprisa, están sonando sus cornetas, virando las esquinas, hablarles una palabra. Ellos son breves y lo cortan en seco. Y ellos van por la calle pagando multas por romper los límites de velocidad, solo para conseguir una ronda de cervezas para beber un poco antes de llegar a casa. ¿Cuál es la prisa? Solía ser que teníamos tiempo para fraternizar y hablar con cada uno, pero ahora no tienen tiempo, ni siquiera para conocer a su vecino. Uno no conoce al otro, incluso hasta los psiquiatras están desmoronándose y yendo a las instituciones para dementes, tantos nerviosos, neuróticos, perturbados. A menudo me pregunto, ¿qué es esto? Párrafo 24. Es la misma escena, es la puesta en escena. El juicio está a punto de golpear esta nación, y no solo esta nación, pero todas las naciones. Y ellos están nerviosos. Sus emociones no pueden decir lo que los hace sentirse de esta manera. Las instituciones mentales están llenas, los psicópatas rebosan y no saben lo que los está causando. Es la venida del Señor. Siempre es más oscuro antes del día, porque es el día presionando las tinieblas juntas. Y ahora mismo es la hora más oscura, porque es antes del amanecer. Párrafo 25. Y un gran drama ha sido establecido por la palabra de Dios. Los corderos están errabundos y hay un gran enemigo sigiloso justo sobre nosotros todo el tiempo. ¿Y qué deberían estar haciendo los ministros? Sino advirtiendo a la gente y mostrándoles las señales del tiempo en el que ahora estamos viviendo, de cómo el Señor Jesús ha descendido entre nosotros mostrando las señales, maravillas y milagros y toda clase de cosas. Y un gran avivamiento ha barrido todo el mundo y nosotros andamos como si tenemos 3 comidas al día y conducimos un Cadillac. ¿Qué diferencia hace? Hermano, hace mucha diferencia. Ustedes dicen, yo pertenezco a la iglesia. Esa no es la pregunta. Jesús dijo, a menos que el hombre nazca de nuevo, de ninguna manera entrará. Muchos son llamados, pocos escogidos. Sea un escogido, no sea un miserable cristiano a medias. Venga todo el camino a Cristo, nazca de nuevo. Párrafo 26. Y mientras Dios establecía este gran drama, Moisés bajaba del cielo, Elías bajaba y ahí estaba Cristo. 3 testigos celestiales, Pedro, Jacobo y Juan, 3 testigos terrenales. Dios iba a hacer algo y lo iba a hacer notorio por los testigos del cielo y los testigos de la tierra. Ahora yo sé, y ustedes hermanos, aquí los ministros especialmente, la manera de abordar esto sería diciendo, era el orden de la segunda venida de Cristo. Y eso es ciertamente, pero la palabra de Dios es tan inspirada que se vincula con cualquier otro tema en la Biblia, porque toda es la palabra de Dios. Párrafo 27. Ahora, esta noche quiero ligarlo a algo un poco diferente. En el Nuevo Testamento leemos muchas veces, en la versión King James, entre corchetes, versión del Rey Santiago, de Juan el capítulo 14, y no sé cuántas veces esos hombres y mujeres han llegado a decir, hermano Branham, ¿qué quiere decir eso? En la casa de mi padre muchas moradas hay, entre corchetes. En inglés dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. ¿Se han preguntado eso alguna vez? En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Eso no suena muy inteligente, ¿verdad? En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Ahora, Moffat, James Moffat, traductor de la Biblia, publicada en 1922, creo que fue lo hizo más ridículo que eso. Él dijo, en la casa de apartamentos de mi padre hay muchos apartamentos. Como si ellos iban allá para rentar un apartamento. Pero ambos están equivocados. En el original es, en el reino de mi padre hay muchos palacios. Pero en los días de los traductores del rey Santiago, todavía tenía el antiguo sistema de la Biblia en sus reinos. Entonces, ¿cómo me voy a referir a ello ahora? Párrafo 28. Nos fijamos que allá en el Antiguo Testamento, cuando un hombre tenía esta enorme granja,
entre paréntesis, como lo llamaríamos, quizás muchos cientos de acres. Y por todas estas extensiones de cultivo, él tenía pequeñas casitas y en ellas vivían sus arrendatarios y sus arrendatarios cuidaban el lugar. Así que todo esto era llamada la casa. Y en la época del Rey Santiago, de la traducción de la versión Rey Santiago, King James, en el reino, el dominio del rey de Inglaterra era llamada su casa. Y todas las casitas por todo aquello eran llamadas mansiones. Así que ahí está por qué ven que ellos lo tradujeron de modo que los ingleses lo entendieran. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. En otras palabras, el padre, el rey, era el padre de todo lo que estaba en su dominio. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Párrafo 29. Ahora, en el Antiguo Testamento, hace muchos años atrás, muchos, muchos años, cuando un padre poseía un gran lugar, él establecía a sus súbditos alrededor y todos lo miraban como un padre. Y este hombre, si un niño nacía en su casa, ahora cuando el niño nacía, quiero que ustedes, gente pentecostal, pongan toda su atención a lo que estoy diciendo. Todos los demás. Aquí es donde cometieron un error fatal. Cuando este niño nacía en la casa de sus padres, ciertamente él era un hijo cuando nacía. Pero entonces, para criar a este hijo, el padre, teniendo muchos asuntos que atender, iba y contrataba a un tutor o un instructor, un maestro. Y este padre amaba tanto a su hijo, entre paréntesis, ustedes saben, él buscaba por todo el país hasta encontrar al mejor maestro que podía. Él debía ser el tipo de maestro que fuera bien educado y entendiera lo que él quería. Un hombre amable que instruyera a su hijo en la manera correcta, porque este hijo debía ser el heredero de todo lo que el padre tenía. Y este tutor criaba a este hijo. Qué hermoso cuadro en ese. Es ese de Dios y su iglesia. Párrafo 30. Ahora, el tutor tenía que reportar al padre todo lo que hacía el hijo, sea que fuera bueno o malo. El tutor tenía que dar un informe correcto. Y el padre se aseguraba que su tutor no fuese un tipo flojo, que si su hijo estuviera portándose mal, que estuviera temeroso ante el padre de decir que ese hijo estaba portándose mal. Él tenía que ser la clase correcta de tutor, un hombre muy justo y honesto. Él buscaba esa clase de persona para ponerlo sobre su hijo. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje a él oíd, mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 22 de marzo del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 31 al 40. Y es por completo un hermoso tipo de Dios. Nuestro Padre, envíanos, entre paréntesis, a la iglesia, el tutor, el instructor, el Espíritu Santo. Dios encontró al mejor tutor que había en el cielo para ponerlo sobre su iglesia, el Espíritu Santo. No algún ser intelectual que tiene mucha educación, más de lo que tienen conocimiento para saber cómo controlarla. Y la iglesia no debía ser instruida sobre lo intelectual, pero debía ser dirigida no por la denominación, sino que debía ser dirigida por el Espíritu Santo. Ese es el tutor de Dios. Párrafo 32. ¿Y qué creen que ese tutor haría para venir ante el Padre y tener que decirle cómo sus hijos estaban progresando? A veces me pregunto, ¿cómo el Espíritu Santo debe sentirse al ir a la presencia de Dios con el carácter de sus hijos y de hoy? Nosotros quienes nos llamamos a nosotros mismos hijos e hijas de Dios. ¿Cómo debe él, como el profeta de la antigüedad, se ruboriza en la presencia de Dios? ¿Cómo la iglesia ha llegado a ser tan despreciativa respecto a las cosas de Dios? ¿Cómo se disparan en pequeños berrinches y ni siquiera se fijan en la palabra de Dios? Párrafo 33. Recuerden. El Espíritu Santo enseñará a los hijos por el libro de instrucciones del Padre. Esa es la palabra. Dios instruirá a su iglesia por la palabra. Y el Espíritu Santo enseñará a la iglesia la palabra. No el catecismo ni las reglas de la iglesia, sino que el poder de la palabra de Dios viviente. El Espíritu Santo dará eso a la iglesia.
¿Acaso no dijo nuestro Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Eso es la cosa que el Espíritu Santo enseñará. Y cuando el Espíritu Santo enseña la santidad inadulterada ante el Señor, ¿cómo creen que se siente el Espíritu Santo al traer la palabra ante el Padre de que somos egoístas, de que somos despreocupados? Nos quedamos en casa en las noches de reunión de oración para ver algún viejo programa religioso, sin censura, con chistes sucios y de todo, y luego llamándonos a nosotros mismos la iglesia del Dios viviente. ¿Qué creen que Él piensa esta noche? Párrafo 34. Ahora pudiera lastimarlos, pero no quiero. Hace un tiempo entre ustedes personas, especialmente ustedes mujeres, estaba mal para ustedes cortar su cabello. La Biblia enseña que está absolutamente equivocado hacer eso. La Biblia así lo dijo, y esa es la palabra. Ahora, predicador, si usted no se queda con eso como un hijo de Dios, ¿qué dice el Espíritu Santo acerca de usted ante el Padre? Y estaba mal para ustedes, mujeres, usar esa manicure, o lo que sea que usted se pone en su cara. Estaba mal para ustedes hacer eso, así que, ¿se ha descarriado su pastor, o qué les pasó a ustedes? La iglesia dijo que se amontonarán maestros teniendo comenzón de oír y se volverán de la verdad a las fábulas. Párrafo 35. Y me pregunto si no ha sido por causa de un pequeño motivo egoísta para hacer nuestras iglesias más grandes, o esto y lo otro. O algún pez gordo vino a nuestra iglesia y habló con el pastor y la mesa de diáconos. Si el predicador no tenía la verdadera experiencia chapada a la antigua del Dios viviente, esa mesa de diáconos le dijo que la excomulgarían si él enseña contra eso. Y ahora la iglesia juega en los tableros de apuestas, fuman cigarrillos, correteando por ahí, y las mujeres usan vestidos que son escandalosos a la vista de Dios. Párrafo 36. ¿Saben mujeres que si se visten en una manera sensual y salen en la calle con estos viejos vestidos sucios de Hollywood puestos, y salen ahí y un pecador, las mira a ustedes para codiciarlas? Él ha cometido adulterio con ustedes en su corazón. Y en el día del juicio, cuando pida ser, se traiga el adulterio ante, ¿quién va a responder por hacerlo cometer adulterio? Solamente la manera que ustedes se presentaron a él. Eso es correcto. Ustedes se visten en estas viejas de ropitas sucias y apretadas. Ustedes dicen, hermano Branham, no venden nada más que estos. Bueno, hermana, ellos todavía venden máquinas de coser y tienen telas. La cosa es, ustedes han dejado caer las tronchas que fueron puestas del Evangelio chapado a la antigua, los fundamentos por nuestro Señor Jesús. Repito, la cosa es, ustedes han dejado caer las trancas que fueron puestas del Evangelio chapado a la antigua, los fundamentos por nuestro Señor Jesús. Perdón. Párrafo 37. Y la gran iglesia del Evangelio completo casi ha llegado a ser un espectáculo de cabaret. Eso es correcto. Tienen mucho evangelio. Eso es correcto. Tienen mucho evangelismo de Hollywood. Que Dios nos ayude a despedazar esa cosa desde el púlpito y regresar a la palabra de Dios y al verdadero bautismo del Espíritu Santo. Lo necesitamos. O usted pudiera levantar su naricita después de esto y salir en la lluvia y ahogarse. Pero déjeme decir algo, hermana, usted responderá en el día del juicio como una adúltera. Si ese pecador la ha mirado para codiciarla, aunque usted sea tan pura como un lirio para su esposo, pero si ese pecador la mira de esa manera, Jesús dijo, él ha cometido adulterio con usted. Y si él tiene que responder por cometer adulterio, ¿quién lo causó? Usted. La manera que usted se viste. Y que Dios ayude a su pastor descarriado que no le dirá esas cosas. Eso es correcto. Párrafo 38. Creo que los predicadores han llegado a un lugar en que el pastorado es más que un boleto para la comida que el Evangelio de Cristo. Ahora, ustedes saben que eso es correcto. Eso es correcto. O un poco de popularidad. Hermano, yo jamás quiero ser popular. Yo digo, Dios, hazme honesto. Esa es la cosa que quiero ser, no popular, honesto. Párrafo 39.
No me sorprende que estemos aceptando cada pequeño ismo que se levanta, cada pequeña fantasía que se mueve. Ustedes se han salido de la palabra de Dios. Eso es correcto. Están tratando de ver quién tiene la iglesia más grande, la congregación mejor vestida. El Espíritu Santo no alimenta a la iglesia. Entre tanto, estamos dependiendo de intelectuales. Cuando nos deshacemos de lo intelectual y nos ponemos a estudiar la palabra de Dios y el bautismo del Espíritu Santo, estas cosas limpiarán a fondo. Eso es correcto. Con razón, la sanidad divina no puede ser predicada en su poder como solía ser. Es porque no tiene dónde asentarse. Eso es exactamente correcto. Con razón. ¿Cómo deberíamos estar enseñados? Algunos ni siquiera saben cómo guardar su paz para operar dones en la iglesia. No los estoy regañando, solo estoy predicando la palabra. Eso es correcto, eso es lo que la Biblia dijo. ¡Oh, qué lástima! ¡Oh, qué lástima! Párrafo 40, por último, solía ser que los hombres y las mujeres oraban todo el día. Ellos iban a la iglesia y predicaban hasta la medianoche y se postraban en el altar el resto de la noche. Encuéntrenlo hoy. Y la Biblia dijo, solo marca a esos que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en la ciudad. ¿Dónde marcaría él en Oakland esta noche si él pasara marcando? Los hombres y las mujeres tan sinceras respecto a las almas perdidas que claman y oran. Repito, los hombres y las mujeres tan sinceras respecto a las almas perdidas que claman y lloran día y noche por los perdidos de la ciudad. ¿Dónde está? No lo tenemos. ¿Qué dice el Espíritu Santo entonces cuando viene ante el Padre? ¿Qué dice respecto de su iglesia, sus hijos? Amén, mis amados hermanos, hermanas. Continuamos con este glorioso mensaje, la altura a él oíd, mensaje predicado el día 22 de marzo del año 1957. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje a él oíd. Predicado el 22 de marzo del año 1957, párrafo 41. Pero ahora, ¿qué si los hijos son obedientes? Este hijito es obediente. Entonces el tutor, con hombros levantados, va ante el padre con una gran sonrisa en su rostro y él dice, Señor, tu hijo está progresando maravillosamente. Oh, de tal palo, tal astilla. Él es igual a ti. Él actúa igual que tú. Él se conduce igual a ti. Y si somos hijos e hijas de Dios, deberíamos conducirnos nosotros mismos como hijos de Dios, no como el mundo, no actuar como las estrellas de cine. Nosotros no somos estrellas de cine. Somos hijos e hijas de Dios, un millón de millas más allá de ellos. Nosotros tenemos algo de lo que ellos no saben nada a menos que ellos experimenten la misma cosa. Los hijos de Dios, ¿cómo deberíamos ser? Eso. Párrafo 42. Entonces, si el padre trae el mensaje y dice, tu hijo está progresando maravillosamente, entonces cuando él llegaba a cierta edad se hacía una gran fiesta o una gran celebración. El padre tomaba a su hijo, el cual había sido su hijo desde nacimiento. Ahora, si el hijo no había sido un buen hijo, jamás tendría una herencia. Eso es correcto. Solo continúa siendo un hijo. Pero el padre no puede confiar en el hijo. Él no tenía herencia. Párrafo 43. Y pienso que eso es casi donde nuestras iglesias están llegando. Somos hijos de Dios, pero estamos perdiendo nuestra herencia por nuestra conducta. Las cosas que hacemos y las cosas que permitimos que se hagan y la manera en que vivimos y actuamos y demás. Estamos viviendo a millones de millas por debajo de nuestro privilegio. Y entonces alguien puede ver la obra de Dios siendo hecha. Y el doctor fulano de tal, el doctor Jones dice que es esto,
y el otro doctor dice que es esto, y lo creemos en vez de mirar la palabra. La palabra verifica lo que es comida de oveja. Eso viene de la palabra. Párrafo 44. Ahora, quiero que noten. Cuando el hijo era un buen caballero, entonces el padre lo tomaba y tenía una celebración. Y él llevaba al hijo a un lugar público. Ahí ponía al hijo en un lugar público y tenían una ceremonia. Y el padre adoptaba al hijo en su propia familia. Párrafo 45. Gálatas 1 nos dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo. Predestinados de Dios, aunque muchos son llamados, pero pocos escogidos. El elegido fue elegido en el principio. Repito, el elegido fue elegido en el principio. Ahora, sin embargo, nosotros fuimos predestinados para adopción de los hijos de Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, para ustedes, estudiantes de la Biblia, lo que estoy tratando de decir es la colocación del hijo. El hijo era colocado posicionalmente. Y hoy la iglesia ha continuado durante año tras año tras año. Y cuando vemos que Dios llama a un hombre, uno de sus hijos, y lo coloca posicionalmente y lo hace su hijo y lo reconoce ante el público, entonces rechazamos a ese hijo y decimos, él es un sanador divino o un santo rodador. ¿No ven dónde la iglesia? Yo no sé cuál es el remedio. Yo no sé cómo regresará a su lugar alguna vez. Pero esa es la manera que son nuestras actitudes hacia esa persona. Si el ministerio es de Dios, Dios vindicará ese ministerio. Si no es de Dios, entonces Dios no tendrá nada que ver con eso. Párrafo 46. Pero ahora, cuando este hijo... Ellos vestían a este hijo y le ponían una bella túnica y lo ponían en un lugar público donde todos pudieran verlo. Y el padre tenía una ceremonia de adopción y colocaba al hijo o lo adoptaba en su familia. Entonces, ese hijo era, él era un hijo de pleno derecho. Su nombre era tan bueno en un cheque como el de su padre. Y hermanos, ese es el problema con la iglesia hoy. La iglesia debería estar sobre sus pies con todos los grandes poderes de Dios fluyendo de ella. Debería ser el ejemplo y la atracción del mundo. Jesús dijo, si yo fuere levantado a todos, atraeré a mí mismo. Y hoy decimos, yo soy bautista, soy metodista, soy pentecostal. Soy un presbiteriano. ¿Qué es eso? Pero hijos de Dios. Pero trazamos líneas y tenemos nuestras pequeñas denominaciones y solo nos sentamos y estamos satisfechos. Deberíamos estar despiertos y en los negocios del Padre. Ustedes deberían estarlo, hermanos míos. Párrafo 47. Y ahora... Dios nunca le pidió a ningún hombre hacer algo que él mismo no haría. Cuando él pronunció muerte sobre el pecador en el día del juicio en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva habían comido y hecho mal, el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y entonces Dios descendió en Cristo, hecho a la imagen del hombre para morir la muerte del castigo que él puso en el hombre. Y aquí, en el monte de la transfiguración, él había colocado a Jesús para mostrar quién él era. Ahora fíjense, Pedro se puso todo emocionado cuando vio la gloria de Dios. Y muchas veces nosotros nos emocionamos. Y Pedro dijo, es bueno estar aquí. Ahí está Moisés y ahí está Elías. Hagamos aquí tres enramadas. Construiremos uno para los que quieren guardar la ley, para Moisés. Y haremos aquí una enramada para Moisés. Y todo el que quiera guardar la ley y los días sábado y demás, haremos esa denominación. Párrafo 48.
Y ahora, Moisés representó la ley de Dios, y por la ley nadie es salvo. Ninguna carne puede ser salva por guardar la ley. La ley fue solo el maestro. La ley no tenía ningún remedio. La ley era la cárcel. Ustedes nunca hubieran conocido el pecado si no hubiese sido por la ley. La ley lo señalaba. La ley era el policía de Dios que lo metía a usted en la cárcel, pero no tenía remedio para sacarlo. La ley no lo saca a usted. Párrafo 49. Ahora, Elías representó la justicia de Dios. Él era un león de la justicia de Dios. Ahora, lo vemos cuando subió al cerro con esta unción y el rey dijo, allá arriba se sienta ese viejo maniático. Suban y tráiganlo de regreso a mí. Y 50 soldados del ejército escogidos subieron. Y el anciano Elías se levantó y dijo, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma. Allí bajó el fuego y los consumió. El rey dijo, esto es solo una tormenta que pasó por ahí, me supongo. Eso solo pasó, así que enviaremos a otros 50. Y Elías se levantó y dijo, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma. Y otros 50 subieron. El rey como que se cansó de enviar 50, pues él fue la severidad de la justicia de Dios. Párrafo 50. Ahora, nadie puede ser salvo por la ley. Y sabemos, hermano, ¿quién abogaría por la justicia de Dios? Yo no querría su justicia, ni tampoco trato de llegar a él por la ley. Quiero su misericordia, no su justicia, no su ley, sino su misericordia. ¿Amén? Así que ahí estaba Moisés, la ley de Dios. Ahí estaba Elías, la justicia de Dios. ¡Oh, qué cuadro más oscuro! Pero miremos aquí. Dios había tomado a su hijo ante los testigos del cielo, ante los testigos de la tierra como una confirmación. Moisés y la ley habían terminado. Y vemos de esta manera. Y él dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Qué representó él? El amor de Dios, no la justicia. Tampoco representó la ley, sino que representó el amor de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Reina. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con el mensaje a él hoy, mensaje predicado el 22 de marzo del año 1957. Para continuar, hermana Rosalía, en los párrafos 51 al 60. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje a él hoy, párrafo 51. Y hermano, hemos trazado diferentes círculos de leyes y cosas diferentes, y todavía no hemos llegado al grado verdadero. Es Jesucristo, el amor de Dios, que Dios quiere que veamos. ¡Qué pena! El amor es el arma más tremenda y poderosa de que este mundo jamás ha visto o conocido. Está muriendo por amor. La iglesia está pereciendo por amor. El amor de las aguas de la gracia de Dios que fluyen del uno al otro. Cuando la confianza es restablecida, cuando la justicia es restablecida entre nosotros, el amor de Dios que está derramando en nuestros corazones por la denominación. Repito, el amor de Dios que está derramado en nuestros corazones por la denominación. Algo sonó mal ahí, ¿cierto? El amor de Dios que está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El amor de Dios para nosotros. Párrafo 52. Les digo, Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser hollada por los hombres. Y si yo digo esta noche, hermanos, esa es la iglesia cuando perdió su amor, perdió su sabor, y ahora hemos llegado a ser un hazme reír. No importa cuántos dones tengamos, cuántos milagros podemos realizar, cuántas cosas más. Corintios nos dice eso. Aunque hable lenguas humanas y angélicas, aunque pueda mover montañas con fe, aunque dé todos mis bienes a los pobres, y si no tengo amor, nada soy.
Ustedes pierden la sal cuando pierden el amor. Y la sal da sabor si hace contacto. Solo queda una cosa por hacer a la iglesia. Eso es ser salada. Y Dios hará que el mundo esté sediento como ustedes. Eso es correcto. Ellos tendrán sed de ser igual a ustedes si tan solo son salados. Párrafo 53. Ahora veo que una de las más grandes cosas que la iglesia necesita, entre paréntesis cerrando, es esto. Es un despliegue de amor verdadero de Dios. Los hombres y las mujeres quieren ver a los hombres y a las mujeres que son cristianos. Alguien que se pare valerosamente, que realmente ama con un amor piadoso. Ustedes pueden sentir si es amor piadoso. Paul Reider, quien murió aquí no hace mucho, un amigo íntimo, un día dijo que estaba hablando con su esposa y había tenido alguna clase de pequeña disputa familiar antes que dejaran la habitación. Y Paul dijo que cuando se iba siempre se despedía de su esposa con un beso y ella estaba parada en la puerta con su cabeza agachada. Dijo que solo le dio un besito al lado de la mejilla y siempre se volteaba y le decía adiós con la mano. Dijo que ella se paró en la puerta con su cabeza agachada. Él dijo adiós y ella dijo adiós. 54. Dijo que bajó la calle y comenzó a sentirse condenado. Dijo, mira, ¿qué si ella muere hoy antes que regrese? ¿Qué si soy matado y la dejo en esa condición? Él dijo, voy a regresar y lo haré bien. Subió por la calle, pasó la puerta, abrió bruscamente la puerta y ella estaba parada detrás de la puerta llorando. Dijo que solo la tomó en sus brazos y la besó. Salió por la puerta otra vez, se volteó y le dijo adiós. Y ella dijo adiós. Él dijo, ¿usted pudiera preguntarme cuál fue la diferencia? Ella dijo adiós la primera vez y dijo adiós la segunda vez. Dijo, pero la segunda vez había un sentir en ello. Y eso fue lo que hizo la diferencia. Mi hermano, lo que necesitamos hoy no es un amor puesto. Necesitamos un amor que tiene un sentir en ello, que el mundo sabrá que amamos al Señor Jesús. Párrafo 55. Oremos mientras inclinamos nuestras cabezas. Oh Dios, esas palabras suenan en mis oídos y corazón. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y aquí están tus palabras. Si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y otra vez dijo, un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Y encontramos que las obras que hiciste entonces fue lo que el Padre te mostró según las Escrituras, que tú escribiste para nosotros. Y te ruego esta noche, Espíritu Santo, que hables a cada corazón aquí de una manera muy definida. Concédelo. Y que aquellos que solo han sido miembros tibios de la iglesia o nunca han confesado a Cristo todavía como Salvador, que puedan hacerlo en esta hora. Párrafo 56. Y mientras tenemos nuestras cabezas inclinadas, me gustaría hacer una pregunta solemne y quiero que desde las mismas profundidades de su corazón, quiero saber, ahora sean honestos, ¿es el Espíritu Santo parado con ustedes y junto a ustedes? ¿Realmente quieren llegar a ser el tipo de cristiano del que he estado hablando? ¿Un verdadero hombre amoroso, temeroso de Dios, hombre o mujer santificado, muchacho o muchacha? Mientras están orando con sus cabezas inclinadas, me pregunto si harían tanto como esto. Solo levantar su mano y decir, hermano Graham, levanto mi mano a Dios Todopoderoso y digo, sé misericordioso conmigo. Esa es la clase de cristiano que siempre he querido ser. Ayúdame. Dios bendiga sus corazones. Oh, vaya, por todo el edificio, en todas partes. Ese es Dios siendo misericordioso. Eso es maravilloso. Ahora ustedes pueden ser ahora mismo, simplemente entreguen su voluntad, la de Él, a la de Él, y solo caminen como el tutor, el Espíritu Santo que les conduce y Él los conducirá en toda verdad y luz. Párrafo 57. Ahora, mientras todavía estamos con nuestras cabezas inclinadas, oremos. Bendito Salvador, el Salvador de la humanidad, como hemos sido advertidos hoy por el balanceo de un terremoto,
Y tú dijiste, habrá terremotos en diferentes lugares, el rugido del mar, los corazones de los hombres desfalleciendo por el temor, perplejidad del tiempo, angustia entre las naciones. Pero tú dijiste que el ramo del Señor, hay un escape en aquel día, será maravilloso, oh Dios. Queremos ser tenidos por dignos de ser aquellos que escapen del juicio, que está a punto de caer. Que nos apresuremos esta noche, Padre, al arca de la seguridad, el Señor Jesús, porque en el arca está el único fundamento en que el hombre puede adorar a Dios bajo la sangre derramada. Y oramos esta noche que todas estas manos que se levantaron, que las recibas en tu reino ahora mismo. Párrafo 58. ¿Qué hicieron ellos cuando levantaron sus manos? Ellos rompieron toda ley científica de la gravedad. Ellos no podían levantar sus manos. Sus manos fueron hechas para colgar. Pero hubo un espíritu en ellos, un ser sobrenatural que hizo una decisión que levantó sus manos. Y dijo, por medio de eso, recuérdame, oh Señor, ¿pudieras ignorarlo? No, Señor, no. Tú nunca pasarías un corazón sincero, porque tú has dicho en tu palabra, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Así que sabemos que el Padre está aquí y Él está trayendo. Y tú dijiste, todos los que vienen, yo les daré vida eterna y los levantaré en el día postrero. Cristo, confirma esto con el Espíritu Santo en cada corazón que levantó su mano y que ellos tengan esa paz y gozo que sobrepasa todo entendimiento y que vivan una verdadera vida ejemplar. Párrafo 59. Y puedas tomar a estos hijitos que han estado errabundos de iglesia a iglesia y de lugar a lugar y colócalos posicionalmente por el Espíritu Santo esta noche en su posición en Cristo Jesús. Entonces ven y recíbenos, Señor, cuando nuestra obra cese, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí, tal como, entre paréntesis, deje que empiece a entrar ahora, solo hable con Él, sin más decir que a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Por último, el párrafo 60. Ahora quiero hacerles una pregunta. Aquí donde estamos, sean honestos, ¿no se sienten un poco restregados y cambiados? ¿No? ¿Lo sienten? Levanten su mano. Solo se siente como el Espíritu Santo acaba de limpiar nuestros corazones. Cuando la palabra nos limpia de todo, esto es el lavamiento del agua de separación por la palabra. La palabra que nos lava y nos limpia y santifica a los padres por medio de la verdad. Él dijo, tu palabra es verdad. ¿Es eso correcto? Y estamos lavados con las aguas de separación de nuestros pecados por la palabra de Dios. La palabra que nos separa y nos establece en nuestro lugar. ¡Qué maravilloso! Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando para recordar a él hoy el mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, del día 22 de marzo del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 61 al 74. Ahora, entre corchetes, repartirse tarjetas de oración. ¿Cuál? ¿C1 al 100? Muy bien, ahora vamos a orar por los enfermos. Ahora he hablado largo rato. Oh, vaya, siento haberme retrasado. Pero si solo me tienen paciencia unos 20 minutos, lo harán. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Ahora escuchen, amigos, hay una cosa por decir. Hay una cosa para predicar. Hay una cosa de qué hablar. Luego hay otra cosa por hacer. Eso es correcto. Párrafo 62. Ahora, esta noche estamos aquí representando como representantes de Dios, Jesucristo, el Hijo resucitado del Dios viviente. La Biblia dice que Él no está muerto. ¿Creen que Él está viviendo? Dice la Biblia en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice eso en la Biblia. Ahora, si los terremotos están balanceando, la ONU no puede tener más autoridad sobre Israel, al parecer que ellos simplemente todo. ¿Y sabían que eso es cumplimiento de una profecía bíblica? Hay un Ismael y un Isaac. Todo es establecido correctamente en orden. Ahora, todas las religiones están llegando a su fin. Párrafo 63.
Ahora, ¿estamos nosotros equivocados? Nosotros los cristianos, pudiera ser posible que estemos equivocados. Es posible para nosotros estar equivocados. Cada fundador, Mahoma está muerto y en la tumba. Buda está muerto y en la tumba. El fundador de toda otra religión está muerto y en la tumba, hasta donde sé. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, se levantó otra vez y está vivo y con nosotros para siempre. Ahora, ¿cómo debiéramos estar agradecidos por eso? Párrafo 64. Ahora, Él nunca nos dijo que nos dejaría, pero dijo, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Todavía el mundo no ha llegado a su fin, así que entonces Él está con nosotros. ¿Cómo está con nosotros? En la forma del Espíritu Santo. Eso es lo que Él dijo. Yo me voy, pero volveré otra vez. Yo estaré con ustedes y en ustedes yo rogaré al Padre. Entre paréntesis, ese es Jesús hablando. Él les enviará otro consolador, el cual es el Espíritu Santo, el cual era Dios que estaba en él. Y yo vendré y haremos morada con vosotros y estaremos en vosotros hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago vosotros las haréis también. Y hallamos en la Biblia que él dijo que no hacía nada hasta que el Padre se lo mostrara primero. ¿Es eso correcto? San Juan 5:19, como nuestras lecciones nos han estado dirigiendo. Entonces, si él lo veía por visión, y entonces él viene esta noche y les muestra que él estaba vivo y presente en el edificio. Todos ustedes lo aceptarán, serán felices y agradecidos y sabrán que están anclados en Jesús. Párrafo 65. Ahora recuerden, yo no puedo sanar. No hay un hombre en la tierra que pueda sanar. La sanidad corresponde a Dios únicamente. La sanidad es creación. La sanidad es soldar un hueso. Un doctor puede colocarlo, pero no lo une. Un doctor puede mover el apéndice, pero no lo sana. Él puede mover una obstrucción, pero no sana el lugar que cortó. Él no lo reclama. Él es solo un hombre, como usted y yo, pero él está entrenado y habilitado para saber cómo colocarlo, cómo operar. Pero Dios hace la sanidad. Vean, Salmo 103, 3 dice, yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. No una, sino que todas. Toda sanidad viene de Dios. Toda sanidad es sanidad divina. Eso es correcto. No los hospitales ni los doctores. Ellos son ayuda de Dios para nosotros, como los automóviles y demás. Pero Dios es el sanador. Párrafo 66. Ahora nosotros solo y para mí mismo, soy solo un ministro que ora por el enfermo, pero Dios ha establecido en la iglesia, primero, misioneros, entre paréntesis, apóstoles, ambos son lo mismo, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Dios estaba predestinando por conocimiento previo, colocando en la iglesia estos oficios. Ellos son de Dios. Dios entonces habla y se vindica y prueba a sí mismo por los predicadores predicando la palabra, por los profetas profetizando, por los videntes y demás que están en la iglesia que Dios ha colocado, por los evangelistas, pastores, todos juntos para alimentar y para cuidar de su grey. Pero todas las obras de salvación, todas las obras de redención han sido absolutamente completadas en el sufrimiento vicario del Señor Jesús en el Calvario y su resurrección triunfante en la Pascua. Eso es correcto. Es una obra terminada. Lo único que usted hace es mirar y vivir. Todo está terminado. Párrafo 67. Ahora, vamos a llamar a algunas personas en la línea de oración y orar por ellos. ¿Qué dijiste? Sí. Entre corchetes. Muy bien, esta tarde repartieron tarjetas de oración C, tarjeta de oración C. Comencemos con el número 1 y comenzaremos a alinear unos cuantos. Número 1, ¿quién tiene la tarjeta de oración C número 1? ¿Levantaría su mano? Muy bien, señor, venga aquí. Número 2, ¿levantaría su mano? Rápidamente, si levantan su mano, entonces puedo ver quiénes son entonces. La dama. Muy bien. Número 3. Muy bien, dama. Número 4. Muy bien, dama. Número 5. Muy bien. Número 6.
Eso es bueno, esa es la manera de mantenerla. Número 6, levante su mano. Miren, pudiera ser alguien sordo o mudo o no puede, quizás. Miren, hay una silla de ruedas por allá. Miren a la dama ahí. Su tarjeta de oración, dama, tiene. Muy bien, número 6. ¿Quién tiene la tarjeta de oración? Usted, señor, en el balcón. No lo vi. Número 7, levantaría su mano. Tarjeta de oración número 7. Muy bien, la dama de color número 8. 8, muy bien. Número 9, 9, 10. ¿Tiene usted 10, dama? 10, muy bien. 11, 12, 13. ¿No está aquí? Muy bien. 14, no está aquí. 15, no está aquí. Bueno, muy bien. Entonces pararemos solo. Muy bien. Muy bien. Solo oraremos. Ahora oremos solo un momento. Párrafo 68. Ahora, bondadoso Dios del cielo, derrama tus bendiciones. La gente está esperando. Yo he predicado tu palabra. Mi palabra no es buena, tu palabra es eterna. Y oro, Padre, que confirmes tu palabra ahora. Tú dijiste, predica la palabra. El Señor obrando con ellos, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y bendito Salvador, oro en el nombre de Cristo que concedas estas bendiciones de esta noche a todos y cada uno de nosotros, de que veremos al precioso Señor resucitado vivo todavía. Cuando los terremotos están sacudiendo, confirmando su palabra, mientras las naciones se están desmoronando, confirmando su palabra, los corazones de los hombres, más ataques al corazón de él alguna vez que supo en todo el mundo. Su palabra confirmada. El corazón de los hombres, no el de las mujeres, los corazones de los hombres desfalleciendo. De temor, la perplejidad del tiempo, angustia entre las naciones. Y el Señor Jesús en su bendito poder se para en nuestros medios confirmando su palabra. Oh Dios, descansamos seguros de estas cosas. Ahora concede estas bendiciones según tu palabra, que tu palabra sea cumplida. Lo pedimos en el nombre de Cristo, como tu humilde siervo. Me someto a mí mismo, al Espíritu Santo, para que me ayude en esta hora y ayude a las personas. Amén. Párrafo 69. El señor Argambrich me dijo que el número 7 ya fue sanado mientras estaba predicando. Alabado sea el Señor. Eso es bueno. Esa es la manera original. Deseo que Tommy Osborne se viniera esta noche. Esa es la manera de hacerlo, predicando la palabra, y esa es la manera de hacerlo, predicando la palabra y sanar por la predicación. Dios envía su palabra. ¿Y qué hizo? Lo sanó. Eso es correcto. Eso es bueno. Muy bien. Párrafo 70. Ahora, aquí está la posición, pero ahora, o yo les he dicho algo que está equivocado, o les he dicho de la verdad. Ahora, tiene que ser lo uno o lo otro. Tiene que ser o la verdad o no es la verdad. Así que estoy orando con todo mi corazón que Dios confirme su palabra y hará excedentemente abundante para ustedes. Ahora, ¿cuántos allá afuera no tienen una tarjeta de oración y quieren que el Señor Jesús los sane? En cualquier lugar en el edificio. Ahora vean todos ustedes personas. Eso es porque tenemos que repartir tarjetas de oración. Todos quieren que se ore por ellos y tenemos que. Alguien tiene que hacer una selección. ¿Quién viene arriba? Nosotros solo repartimos tarjetas a cualquiera que los quiere. Y entonces solo comenzamos de algún lugar. Mañana en la noche pudiéramos comenzar en alguna otra parte y no sabemos. Solo cualquier lugar, donde sea que se me ocurre. El muchacho no sabe. Él mezcla las tarjetas juntos y se les da si los quieren. Vean, ustedes solo toman su tarjeta. Pudieran tener esta aquí y de regreso por acá y esa allá arriba. Ustedes ven cómo son llamados. Párrafo 71. Y eso no lo hace. La cosa es, el Espíritu Santo es tan grande ahí. Él es omnipresente. ¿Creen eso? Dios es la única persona en todos los cielos y la tierra que puede ser omnipresente. El diablo no es omnipresente, solo Dios en sí mismo. Y ahora la Biblia dijo que Él es un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. ¿Cuántos de ustedes cristianos saben eso? La carta a los Hebreos dijo que Jesucristo es un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. Párrafo 72. Una mujercita tocó su vestidura. Entre paréntesis, como dije hace un momento. Y fue y se sentó, y él reconoció que alguien lo había tocado. Él se debilitó, y él fue. Si quieren saber sobre la debilidad, lean el capítulo 11 de Daniel cuando vaya a casa esta noche o en cualquier lugar en la Biblia.
la virtud del estanque y demás. Y Jesús dijo, me puse débil, virtud, entre paréntesis, fuerza, salió de mí. Y él miró alrededor sobre la audiencia, todos negándolo. Y finalmente halló a la mujer y dijo, tu fe te ha salvado. Supo que ella tenía un problema de sangre. Y su fe lo tocó, y no, se de, no su dedo. Su fe me tocó. ¿Tus dedos tocaron? No, tu fe te ha salvado. Vean, tu fe te ha salvado. Ahora, si Cristo se levantó de los muertos y un sumo sacerdote que aún puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades, miren al sumo sacerdote y oren y vean lo que él les dice. Solo háganlo una vez y averigüen. Ustedes sin tarjetas de oración que no serán llamados, solo vean de esa manera y crean con todo su corazón y vean lo que el Señor Jesús dará por ustedes. Párrafo 73. Muy bien, ¿es este el paciente? Ahora sean muy reverentes mientras tratamos lo mejor ahora de solo rendirme a mí mismo al Espíritu, el Espíritu Santo, y no se estén moviendo si solo guardan su lugar solo unos cuantos minutos. El Señor Argambrig y ellos estarán observando. Es en un mundo diferente, es en otra dimensión, y se van a ver visiones, y cualquiera conoce el efecto que tiene. Solo sean muy reverentes, no hagan ruido, solo vean y vivan, crean con todo su corazón y vean lo que el Espíritu Santo dirá. Ahora, ¿no es este un tiempo maravilloso? Ahora, ¿o es la verdad o no es la verdad? Si Cristo no es el mismo, entonces esa Biblia está equivocada y está toda equivocada. Pero si lo es, debemos morir por eso. Eso es correcto, es verdad. Oh, Estados Unidos, despierta rápidamente. Amén. Párrafo 74, por último. Ahora, hubo un judío una vez que fue y halló otro judío. Y el que iba fue llamado Felipe. Fue y halló a Natanael bajo un árbol, orando. Lo trajo de regreso en la presencia de Jesús y le dijo que él era un creyente. Y él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? San Juan 1, ¿cómo lo vio a 30 millas alrededor de la montaña? Pero él tenía a Dios en él. Él vio una visión. ¿Creen eso? Amén, gloria a Dios. Continuamos con este glorioso mensaje, la lectura. El hoy mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 22 de marzo del año 1957. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 75 al 87. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje a él hoy. Predicado el 22 de marzo del año 1957. Párrafo 75. La mujer. Así sucesivamente. Él vio lo que el Padre le mostró. Y este hombre supo que era el Espíritu del Mesías. ¿Creerá en la misma cosa? La mujer en... Él le dijo en el pozo que había tenido 5 maridos. Ella dijo, ahora sabemos que cuando el Mesías venga... Él hará estas cosas. ¿Pero quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella pensaba que él era un profeta. Si esa fue la señal del Mesías, entonces es la señal del Mesías hoy. Si él es el mismo Mesías, eso es correcto. Párrafo 76. Ahora, aquí está de pie este hombre. Él está aquí parado, orando por su garganta. Nunca he visto al hombre, no lo conozco. ¿Somos extraños el uno al otro? Muy bien, sí, somos extraños el uno al otro. Simplemente dos hombres que se encontraron aquí en la tierra por primera vez. Entonces, si nuestro bendito Señor viene y me unge con su espíritu y le dice algo a usted, bueno, cuando Pedro vino a él, él supo el nombre de Pedro. Y cuando los otros... Él supo el nombre de los otros cuando el Padre le lo reveló. Y si él sabía de lo que la gente tenía necesidad, por lo que estaban orando a medida que el Padre se lo mostraba. Bueno, ahora, si él viene y me dice algo que usted sabe que no sé nada al respecto, ¿creerá que fue él? Usted sabe que tendría que ser sobrenatural.
pero entonces es su actitud hacia lo que es. Ahora, usted sabe que yo nunca lo he visto y no sé nada de usted. Esta es nuestra primera vez que nos encontramos. Alguien, ya sea Leo, Jen, Billy o alguien más, le da una tarjeta de oración y aquí está usted. Usted simplemente fue llamado a la plataforma y eso es todo. Ahora, cree ahora. En el nombre de Cristo, tomo todo espíritu aquí bajo mi control para la gloria de Dios. Ahora, el ángel que ven en esa fotografía está aquí en la plataforma ahora. Ahora, si esa no es la verdad, lo declarará no ser la verdad. Si es la verdad, lo declarará ser la verdad. Párrafo 77. Ahora, solo hablaré con el hombre, como nuestro Señor hizo con los apóstoles cuando los encontró y con la mujer. El hombre, aparentemente él se aleja de mí, entre paréntesis, si la audiencia todavía capta mi voz. Y veo al hombre todo perturbado por algo. Él es extremadamente nervioso, pero su nerviosismo es una preocupación que él tiene. Y eso es por causa de un, hay una sombra sobre él, es un cáncer. Eso es correcto. Es un cáncer. Y ese cáncer está en su hombro derecho. Eso es correcto. ¿Me cree ser su profeta? Amén. Entonces usted está en la presencia no de su hermano, sino que está en la presencia de él. Señor Félix, ¿cree eso? Entre corchete, amén. Gracias, Dios. Señor, entre corchete, nombre inteligible. Félix, eso es correcto. Ese es su nombre. Eso es correcto. ¿Cree ahora? Entonces venga y oremos. Bendito Padre Celestial, en la presencia del Gran Espíritu Santo, inclinamos nuestras cabezas como hijos creyentes y pido que la vida de nuestro hermano sea perdonada y él sea sano para la gloria de Dios Todopoderoso. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones sobre usted, hermano. Vaya creyendo ahora y sea sano. Párrafo 78. Si puedes creer, ¿qué tal, dama? Supongo que esta es la primera vez que nos encontramos en la vida. Amén. Es nuestra primera vez, pero ¿cree que usted está en su presencia? Entre corchete, lo creo. ¿Usted está consciente que algo está sucediendo desde que subió aquí? Entre corchete, sí, señor. Si la audiencia puede ver la expresión en el rostro de la mujer, vean, es el Espíritu Santo, su bendición. Ahora, no tengo idea por lo que usted está aquí, como jamás la he visto y no sé nada de usted, entonces se requerirá del Espíritu Santo de Dios para revelarlo a mí. Y ahora, si él le dijera algo entre paréntesis, como se lo dijo a la mujer en el pozo, ¿dónde está su problema? ¿Lo creería? Entre corchete, amén. Muy bien. Que él lo conceda. Veo que es muy nerviosa y luego usted tiene un problema del corazón por el que está orando. Eso es exactamente correcto. Ahora, si eso es correcto, levante su mano. Párrafo 79. Ahora ve, ahora él le dijo lo que era. Ahora, esa no fue mi voz. Pudiera haber sido mi voz, pero no fui yo usándola, porque yo no sé cómo usarla. Es él, es solo sometido a él. Vean, ahora, entre más hablen con la mujer, más él diría. Hablemos a la mujer solo un minuto. Ahora, yo no sé lo que él le dijo. Pero veamos ahora si él diría algo. Sí, es su problema de corazón. Eso es correcto. Corazón nervioso, agitado, especialmente cuando se acuesta. Eso es correcto. Es un corazón nervioso. El gas lo rodea y lo detiene. Eso es correcto. Y usted no es de aquí cerca, no creo. Usted es de muy lejos de aquí. Y usted, su esposo, es un ministro. Entre paréntesis, entre corchetes, sí, señor. Y esa es una región donde es muy frío.
entre corchete, eso es correcto. ¿Es usted, usted tiene alguna conexión? Veo a Ernen Fandler. Sí, usted es de Alaska. Faibán, Alaska. Eso es correcto, exactamente correcto. Entre corchete, eso es correcto. Muy bien. ¿Cree en el Señor Jesús? Entre corchetes, ciertamente que sí. Entonces vaya, su malestar la ha dejado y su fe la ha sanado. Dios le bendiga. Párrafo 80. ¿Qué tal, dama? Usted y yo somos extraños el uno al otro. Y aquí está un cuadro de San Juan 4. Es un hombre y una mujer, y la mujer que vino a nuestro bendito Salvador era una samaritana, y él era un judío. Y cuando le dijo que le diera de beber, ella dijo: no es costumbre de ustedes judíos pedirnos tal cosa a los samaritanos. No tenemos trato uno con el otro. Ahora, había segregación, como es en las tierras del sur, entre los blancos y los de color. Pero Jesús les hizo saber rápidamente que no hay diferencia. Todos somos la raza de Adán, pero fue la misma escena como pasó. Párrafo 81. Ahora, usted está aquí por ayuda. Y si Dios me dice cuál es su problema, ¿creerá en él con todo su corazón? ¿Hará lo mismo la audiencia? La dama tiene un tumor y ella quiere que ore por ella. Quiere que le diga dónde está. Está en su pecho y está en su seno derecho. Eso es correcto. Ahora vaya y crea y eso le dejará. ¿Lo cree? Entonces vaya y sea sana en el nombre de Cristo. Quiero poner mis manos sobre usted. Amén. Dios le bendiga. Párrafo 82. Venga, mi hermana, ¿cree que Dios sanará este problema de seno que usted tiene, dama, sentada en la primera fila? Usted está sana. Su fe la ha sanado o la ha estado molestando por mucho tiempo. Ahora, usted sabe que ahora se siente diferente. Si ha ido de usted, solo siga creyendo. Eso no regresará si usted cree. Párrafo 83. Somos extraños el uno al otro, me supongo. No nos conocemos uno al otro, sino que esta es probablemente nuestra primera vez que nos encontramos en la vida. Pero nuestro bendito Señor Jesús la conoce. ¿Qué cree que le pasó a esa mujer? ¿Qué hizo ella? La dama ahí sentada. Solo una mujer que vino a la reunión. Y el bendito Espíritu Santo, ella acaba de tocar al sumo sacerdote. Él acaba de responder y yo no puedo evitarlo. Me volteé y vi esa luz colgando sobre la mujer. Una visión se abrió y hablé lo que él dijo y eso lo hizo. Ella tocó algo, no a mí. Oh, sí, ella está demasiado lejos de mí para tocarme, pero ella tocó lo sobrenatural. El bendito Padre Celestial, el Señor Jesús, su Hijo. Y si usted creyera de la misma manera, usted puede hacer la misma cosa, ¿lo cree? ¿Le cree? Usted está aquí para que ore por usted, por una condición estomacal. Y ha tenido cáncer y el cáncer está en el estómago. Y ha tenido una operación y parte del estómago y del tracto intestinal ha sido removido. Y la cosa ha regresado otra vez. Y usted viene a mí para que ore. Y usted está temerosa de que vaya a tener otra operación por esto. Y su esposo necesita oración. Él tiene venas, problemas en sus piernas, venas varicosas. Eso es verdad. Eso es así, dice el Señor. Párrafo 84. Ahora, usted en su presencia. Y usted ha tenido una vida de altas y bajas también, mientras noté que pasaba. Usted nunca ha llegado al punto donde puede sentirse exactamente donde estuviera satisfecha de su experiencia con Cristo. Yo no estoy leyendo su mente, pero esa es la verdad. Y eso es por lo que está aquí esta noche. Ahora, ¿lo aceptará a él en su plenitud y creerá en él con todo su corazón mientras está en su presencia? ¿Lo hará? Entre corchete, la hermana dice, sí, seguro que quiero. Oh, bendito Espíritu Santo, ven a esta alma arrepentida esta noche y dale a ella el profundo deseo de su corazón, de su vida, y que sea sana por tu poder y llena con tu espíritu. Lo pido en el nombre de Jesucristo.
Amén. Dios le bendiga, hermana. Sea con usted, vaya y viva ahora. Dios sea con usted. Párrafo 85. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. El hombre sentado justo aquí, atrás, mirándome, él ha estado sufriendo de una operación. Sentado aquí, usted es un extraño para mí. ¿Tiene una tarjeta de oración? ¿No la tiene? Muy bien, párese solo un momento. No, el hombre detrás de usted, señor, es el ángel de luz que está sobre él. Usted acaba de venir y sentarse. Y usted ha tenido una operación y ha tenido efectos dañinos de esa operación. No sana correctamente. Usted tiene pus alrededor de eso que no sana. Eso es correcto, ¿verdad? Y usted ha venido esta noche para aceptar a Cristo como su sanador. Si eso es correcto, mueva su mano. Ahora vaya y su fe le haga estar bien. Dios le bendiga. Párrafo 86. ¿Creen en el Señor Jesús? Solo vean y vivan. Ahora, dama, somos extraños el uno al otro, me supongo. Jamás nos hemos encontrado en la vida, pero el Señor Jesús nos conoce a ambos. Y si el Señor Jesús, en su bendita resurrección, me permite conocer lo que le está pidiendo, ¿me recibirá como su siervo? Entonces su siervo será confiable. Y entonces, si yo soy confiable, Dios responderá que esa es la verdad. Eso es correcto. Esa sería una vindicación de que Cristo resucitó de los muertos. Usted está sufriendo. La veo moviendo una mesa. Usted tiene un problema estomacal que le molesta. Entonces también tiene un problema femenino que le hace como evacuar. Y es una clase de acceso o algo por dentro. Entonces también tiene examen de pequeños quistes. Y ellos están en su seno derecho. Tres de ellos en su seno derecho. ¿Correcto? Correctamente. Entonces vaya por su camino creyendo y reciba su sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Párrafo 87. ¿Qué tal está, Señor? Supongo que somos extraños el uno al otro. El Señor Jesús nos conoce a ambos. Y si el Padre Celestial, quien lo conoce a usted y me conoce a mí, y si Él nos ayuda para llegar a ser sus hijos de una manera entregada, de modo que pueda usarnos a ambos ahora. Ambos somos hombres y la vida es estimada para ambos. Y si pudiera en alguna manera hacer algo para ayudarlo, Señor, yo lo haría, pero no puedo hacerlo, siendo solo un hombre. Pero Él puede como Dios, entonces yo siendo su hermano, y él me revelase lo que usted le está pidiendo, entonces, ¿lo recibirá? Entre corchete, el hermano dice, sí, señor, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Es realmente un privilegio para todos nosotros el lecturar estos gloriosos mensajes del profeta Elías. Continuamos con el mensaje A él oíd, mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, del día 22 de marzo del año 1957. Y tenga el privilegio, hermana Rosalia, de concluir este glorioso mensaje. Párrafos 88 al 98. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje A él oíd, párrafo 88. Ahora, hay un hombre orando que aparece aquí en la plataforma, que se parece un poco a usted. El hombre sentado justo ahí, él acaba de levantar su cabeza de orar. Usted que se enderezó, de pelo oscuro, usted sufre con una condición nerviosa y un problema de la garganta. Eso es correcto. Y usted es un ministro del Evangelio, ¿es correcto? Usted no es de esta ciudad, usted es de un lugar llamado Leap of California. Y usted es Eso es correcto. Siga su camino, hermano, y sea sano en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Tenga fe en Dios. 89. Usted es un ministro también. Eso es exactamente correcto. Y usted no es de esta región. Usted es del otro lado, de otro estado, Oregón. Eso es correcto. Y usted ha perdido uno de sus sentidos, el cual es el olfato. Eso es correcto. Y su esposa está ahí con usted. Ella tiene problemas con su cadera. Eso es correcto. Y su muchacho allá atrás tiene un problema glandular.
y usted oraba porque esta es una emergencia. Usted tiene que irse después de esta noche. Eso es correcto, así es, así dice el Señor. Vaya y sea sano en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 90. ¿Cree, hermana, que Él le sanará? Venga aquí. Bendito Jesús, toca a la mujer y sánala. Amén. Si puedes creer, creer por la niña, cree por la niña, cree que el Señor Jesús le quita este problema de su espalda, riñón, y lo sana y lo hace. ¿Lo crees? ¿Tú sanarás, cariño? Ven a mí solo un momento, oh bendito Padre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, oramos que sanes a esta niñita y le hagas estar bien. Amén. Dios te bendiga, cariño. No dudes. Sigue tu camino regocijándote y sé sana. Dios le bendiga, Señor. Párrafo 91. ¿Qué piensa usted, Señor, sentado ahí al final de las filas, sufriendo con cataratas? ¿Cree que Cristo le sanará? Muy bien. Si lo cree, puede tenerlo. Eso lo asustó. Usted no sabía que tenía esa cantidad de fe. La fe es una cosa inconsciente. Solo tenga fe y crea. Si puede creer. Si esposa es sorda, su esposa es sorda y quiero que se ore por ella y quiere que se ore por ella también. ¿No es eso correcto? Ciertamente lo es. ¿Qué cree usted, dama, con el sombrero rojo cuando se levantó? ¿Le gustaría vencer ese problema estomacal y de la vesícula biliar? ¿Le gustaría? Eso es lo que usted tiene. Si cree, puede ser sana también. Solo acéptelo y diga, Señor Jesús, yo creo. ¿Cree usted también, hermana? Bendito Espíritu Santo, bendícela. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tenga fe, no dude. Párrafo 92. Dama, hay muchos afuera sufriendo con su problema, problema del corazón. ¿Y cree que el Señor Jesús le sanará? Déjeme mostrarle algo. Todo aquel que tenga problemas del corazón, levante su mano allá afuera. Levanten sus manos. Adelante. Quiero mostrarles algo. Ve ahí. ¿Cómo vamos a dividir cuáles son? Vean, es solo un jalón masivo. ¿Lo ve? Tan constante como el Espíritu Santo está moviéndose aquí. Esa es la razón por la que es difícil de llegar a uno. Vean, es porque es el Espíritu Santo tirando muy fuerte. Pero si cada uno de ustedes cree cuando oremos por esta mujer, cada uno de ustedes será sanado. ¿Lo creen? Oremos. Oh bendito Jesús, ahora condenamos al diablo porque no es más que un fanfarrón y no lo recibiremos y lo encaramos en el nombre de Jesucristo, que deje a toda persona aquí sufriendo como esta mujer y a ella también que la deje en el nombre de Jesús. Amén. La oración de fe salvará al enfermo. Dios los levantará. Párrafo 93. Un problema de dama femenino. Y ahora que la unción ha tomado todo el edificio, es tan duro para mí ver allá, pero hay muchos allá afuera que están sufriendo con esta misma cosa. Damas con problemas femeninos, levanten sus manos a través de la audiencia, de los balcones y en todas partes. Vean, si pueden creer, cada una de ustedes será sana. ¿Lo creen? Inclinemos nuestras cabezas. Traiga al otro paciente. Bendito Padre Celestial, ruego que bendiga a esta querida mujer y a todos aquellos que están afuera, que sean perfectamente sanos mientras encaro al diablo por medio del nombre de Jesucristo para que deje a estas personas. Amén. Dios le bendiga, hermana. Vaya creyendo. Párrafo 94. Deme al bebé. Oh, tiene los ojos cruzados. Tráigalo aquí. Mi bendito Redentor, mientras su madre viene trayendo a su amorcito y ve hacia arriba con sus ojitos cruzados, tú eres Dios y puedes sanar. Ahora, el niño es muy pequeño para tener fe. Él simplemente no sabe lo que es fe. Pero, Señor, nosotros como tus siervos creemos por el niño y encaro a esta cosa maligna que cruzó los ojos de este bebito a que deje a este niño. Sal de él. Te ordeno por Jesús, el Cristo viviente, que dejes al niño. Y pido que estos ojos sean enderezados en el nombre de Cristo. Quiero toda cabeza inclinada solo un momento hasta que mire al bebé primero. Ahora, usted dice, ¿por qué oró diferente por ese bebé de lo que lo hizo por los adultos? Ellos pueden tener su propia fe. Este es un bebé. Párrafo 95.
Quiero que miren sus ojos. Miren esta dirección, cariño. Mira esto. Sigue mi dedo de esta forma. Por aquí, mira aquí. Mira atrás de esta manera. Bendito sea el nombre del Señor. El bebito está perfectamente normal y bien. Sus ojitos han sido enderezados. Déjenme mostrarles. Miren esta dirección, cariño. Ahora sigue mi dedo. Mira mi dedo. Justo aquí. Mira mi dedo. Miren esta dirección. Sigue mi dedo. Ahora mira hacia atrás de esta manera. ¿Puedes verlo? Está perfectamente. Mira arriba hacia las luces allá, cariño. Mira esas luces allá. El bebé está perfectamente normal y sus ojos están enderezados. Oh, bendiga al Señor, hermana. Su amorcito es suyo para siempre, con buenos ojos rectos. Le hace recordar de África, del bebé con los ojos cruzados. Oh, ¿no es el Señor Jesús bondadoso y bendito? Párrafo 96. Ahora, ¿creen con todo su corazón que Él está aquí y levantado de los muertos? Ahora ponga su mano el uno sobre el otro para una oración congregacional. Y cada uno de ustedes será sanado. No duden, tengan fe. Eso es correcto. Ahora repitan esta oración mientras oro. Ustedes repítanla. Oh Dios. Entre corchetes la congregación repite después del hermano Abraham. Yo creo en Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Yo creo en Jesucristo, su Hijo, que se ha levantado de los muertos y está vivo para siempre y jamás. Ahora confieso todos mis pecados y pido perdón. Y en la presencia del Espíritu Santo, ahora acepto mi sanidad en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo. Párrafo 97. Ahora, manténgase muy quietos ahora. Solo siéntense con Dios. Solo piensen de la bondad de Dios viniendo directo a ustedes. Dios proyectando su amor y poder y sanidad directo en ustedes. Créanlo ahora. Voy a orar por ustedes. Ahora, solo hay una cosa que les impide estar normal y sano. Esa es la pequeña sombra oscura colgando en el edificio. Esa es incredulidad. Si esa alguna vez se fuera, la cosa entera está concluida. ¿Qué más pudiera Dios hacer? Aquí está su palabra, aquí está su espíritu. Yo he hablado la verdad. Él ha confirmado decenas de miles de veces sin un error. Él está aquí. Él hace al ciego ver, al cojo andar, al de ojos cruzados ser enderezado. Él nunca falla. Él no puede fallar. Hay una cosa que Dios no puede hacer. Eso es fallar. Él no puede fallar. Así que Él está aquí y voy a orar que Dios haga que esta incredulidad deje el edificio y cada uno de ustedes pueda levantarse en el nombre de Cristo y sea sanos. Párrafo 98 por último. Oh Dios, ellos han... Sus palabras todavía se están moviendo a través del aire. Y si hubiera alguna clase de cortina que lo recogiera, y la hay, es la gran cortina del Espíritu Santo de Dios, y tú has oído su confesión, y ahora el diablo está intentando de retener a estas personas, y yo tomo la autoridad de representar a mi bendito Señor, quien se levantó de los muertos y está aquí esta noche. Y en el nombre de Jesucristo yo encaro toda duda que deje esta habitación en el nombre de Jesús. Y oro que el Dios Todopoderoso cargue la fe en los corazones del pueblo, que con una unanimidad este grupo entero pueda ser sanado instantáneamente, ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, que así sea. Amén. Eso es todo. Pónganse de pie y sean sanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido el mensaje A Él Oíd. Este servicio fue dado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 22 de marzo del año 1957. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato tenemos un tiempito. Vamos a pasar al siguiente mensaje. El privilegio más grande y su tiempo que nos ha dado Dios en este último tiempo también. El mensaje titulado Dios en su palabra. Mensaje también predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 23 de marzo del año 1957. Voy a iniciar en los primeros párrafos del 1 al 7.
Dios en su palabra, mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 23 de marzo del año 1957, párrafo 1. Mañana en la tarde, si es la voluntad del Señor, esperamos hablar mañana en la tarde. ¿Por qué algunos cristianos no pueden mantener la victoria? Y esa será, yo creo, a las 2:30. A las 2:30. ¿Eso es así? A las 2:30, mañana en la tarde. Y tengo un anuncio que dar si el secretario del reverendo A.W. Rasmussen está en el edificio. El señor Argambri y mi hijo desean haberlo concerniente a la reunión de Tocama. Aquí detrás del escenario, por favor, al secretario del reverendo A.W. Rasmussen de Tocama, Washington, que le dio la carta al muchacho esta mañana. Yo creo. Se le requiere detrás del escenario en este momento, concerniente a la reunión. Párrafo 2. Ahora estamos muy contentos de saber que el Señor Jesús todavía vive, reina y ama a su pueblo, y como un pueblo peculiar, un pueblo celoso de buenas obras. Así que ahora, antes de abordarlo a Él en su palabra, inclinemos nuestros rostros y acerquémonos a Él en oración. Bendito Padre Celestial, esta noche es un gran privilegio que tenemos de venir a ti y estamos contentos de que podemos decir que somos los hijos de Dios por gracia. Y un día estábamos sin Dios y sin esperanza, sin misericordia, sin Cristo. Y luego Él murió en nuestro lugar para reconciliarnos de vuelta a Dios. Y el día de hoy aún no se ha manifestado exactamente lo que hemos de ser en la parte final, pero sabemos que tendremos un cuerpo semejante a su propio cuerpo glorioso, porque le veremos tal como Él es. ¿Y qué tiempo tan real nos espera en este gran evento? El ver a nuestro bendito Señor Jesús. Oramos que en esta noche Él nos perdone de todos nuestros pecados e iniquidades, y a medida que abordamos su gloriosa palabra, que tengamos compañerismo a través de la lectura de la palabra y la predicación de la palabra, que Él salve a los perdidos y junte a la gran iglesia rescatada de Dios, y que Él sane a los enfermos y haga muchos milagros esta noche, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. La noche anterior llegué un poco tarde aquí con ustedes y yo sabía que esta noche iba a estar un poquito tarde porque le pedí a mi buen amigo Tommy Osborne que hablara por mí esta noche antes de venir a la plataforma. Y me supongo que él hizo eso. Ellos apenas se apresuraron a ir por mí hace unos cuantos momentos. Párrafo 4. Y ahora esto después de esta noche. Nos resta 3 noches más de servicios. Y pongamos todo lo que tenemos en estos servicios. Esta mañana mi corazón estaba tan contento y a medida que voy de un lugar a otro, salí de un pequeño desayuno de los hombres de negocio esta mañana. Yo estaba tan lleno que apenas si podía hablar, el escuchar los grandes testimonios de hombres que han peleado para ganar el premio y han navegado a través de mares sangrientos y escuchar a esos viejos guerreros hablando. Luego, cuando salí, una damita se encontró conmigo que estaba en la lista de los que iban a morir con cáncer. Dijo ella, y el Señor la sanó la otra noche en la reunión. Ella estaba tan feliz. Otro hermanito se levantó que tenía algo mal en él desde la Primera Guerra Mundial, y él había estado en mis reuniones antes en alguna parte, y fue llamado. Su fe había sellado su testimonio allá entre la audiencia. Y él regresó con el doctor a la misma clínica que lo había pronunciado en esta grave condición y él dijo, ni siquiera quedó un rastro de eso por ningún lado. Párrafo 5. Y simplemente un testimonio tras otro. Después, justo cuando entré al lugar donde me estoy quedando, yo había estado hablando con uno de nuestros finos hermanos cristianos después de la reunión y el Señor se encontró con nosotros de una manera maravillosa. Y luego, cuando llegamos allá, un hombrecito se acercó con un pequeño bigote, un hombrecito de aspecto agradable, con un inglés algo deficiente. Y nos dimos cuenta que era hispano. Y él dijo, anoche usted me habló en la reunión y me llamó y me dijo que yo estaba allí con un cierto propósito. Y los doctores habían realizado una operación y no podía sanar.
Y yo creo que él dijo que tenía pus en el lugar o algo. Y cómo el Señor Jesús lo sanó y se recuperó. Y él dijo que todavía no era cristiano. Y anoche se le dijo que él tenía que ser un cristiano. Y él aceptó a Cristo. Y luego mientras estábamos parados allí bajo el Espíritu Santo, allí mismo en la calle, y empezó a moverse y le dijo cosas que él había hecho. Ha sido un día glorioso el estar en la presencia de Dios. Párrafo 6. Y luego, algunas veces yo me cuestiono, me decepciono tanto que es un milagro que mi esposa pueda soportarme. Después de la reunión ando alrededor, me siento tan temperamental, me pongo a llorar un rato y camino alrededor un rato y digo, oh, soy un total falla. Yo no veo cómo el Señor puede tener algo que ver conmigo. Es el salir de estar abajo esa unción. Ven, vean, eso es. Cuando uno está allá, uno se siente como si pudiera cargar el mundo. Y cuando uno está aquí abajo, está todo bien. Pero es el salir entre medio de los dos. Ven, es allí donde lo atrapa a uno. Igual como Elías arriba en la montaña y él, pues él llamó fuego del cielo. Luego llamó lluvia del ciego. Repito, igual como Elías arriba en la montaña y él, pues él llamó fuego del cielo. Luego llamó lluvia del cielo. Después que no había llovido por 3 años. ¡Qué unción! Llamó a 400 sacerdotes de Balán y les cortó la cabeza. ¡Qué unción tan poderosa! Y se fue al desierto y la amenaza de una mujer lo hizo huir al desierto. Y cuando la unción le dejó, estuvo 40 días vagando allá en el desierto, y Dios lo encontró dentro de una cueva. Eso es cierto. No hay necesidad de tratar de explicarlo. Uno no puede. Párrafo 7, por último. Miren a Jonás, cómo se puso después que la unción lo dejó. Y él predicó, y una gran ciudad de arrepintió. Aún vistieron de cilicio a los animales. Yo siempre he pensado, si hay alguien que tuvo un buen caso de síntomas, ese fue Jonás. ¿Alguna vez ha fijado que en qué condición se encontraba ese hombre? Ahora, el Señor le dijo que fuera a Nínive, pero Nínive era una ciudad dura a la cual predicarle. Así que él pensó, se iba a Tarsis, sería mejor. Ustedes saben, hay muchos de nosotros que encuentran esa ruta fácil ahora. La manera fácil, pero Dios algunas veces quiere que tomemos la ruta áspera, el camino difícil. Me gusta ese canto antiguo. Yo tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor. Amén, mis hermanos. Ha sido un tiempo tan maravilloso para nosotros de lecturar estos gloriosos mensajes. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje. Dios en su palabra. Servicio realizado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 23 de marzo del año 1957. Vamos a despedirnos y darle gracias a Dios por este tiempo tan glorioso. Gracias, amado Padre Celestial. Una vez más, Señor, y no nos cansaremos de darte la gratitud a ti por habernos traído a existencia, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no hubiésemos venido a existencia? No hubiésemos visto nada de estas cosas, oh Padre, pero tú antes de la fundación del mundo, tú predestinaste a tus hijos, a todo ser viviente que viene por una causa, por una razón o por una circunstancia, Señor. Entonces, si tú nos has dado ese privilegio de llegar ante ti, conocer estos gloriosos mensajes y aceptar de que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, entonces estamos contentos y agradecidos por ti de habernos tomado en cuenta para este programa, Señor. Tú este programa lo hiciste antes de la fundación del mundo y tú dijiste que las 7 fiestas son el programa tuyo. Esas 7 fiestas eran estos 7000 años. Cuando entramos a este espacio de tiempo. Entonces ahí estaban Pascuas, panes sin levadura, primicias, fiesta de Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y tabernáculos, todo un programa. Y muchas gracias por habernos dado esa sabiduría. Y no queremos quedarnos ahí como Salomón, queremos pedirte todos los días, oh Padre amado, sabiduría y entendimiento para captar más de tu palabra, porque tenemos que en estos últimos tiempos ser palabra hablada.
Sí, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor, al despedirnos. Hoy tenemos un culto más adelante, un servicio que será dirigido para ti, oh Padre, para tener otro compañerismo. Padre, guíanos con tu Santo Espíritu, ayúdanos, Señor, a mantener. Tú dijiste que somos creadores de misiones, oh Padre amado, que sea glorificado tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos. Dios bendiga a todos. Shalom. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos y hermana Rosalia. Dios les bendiga, hermana Reina. Y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo. Los sobrevivientes de Israel
Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a sobre el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la sepultura. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Sauré, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temele a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Teofanía.